うん。 Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan, queridos amigos, genios, cracks, titanes, grosos, lindos que se cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Y yo que me alegro, diría Auron Play. ¿Cómo andan, queridos amigos? Yo sé. A ver, voy a arrancar patada al pecho de frente, poniendo quinta, como Dominic Toreto. Voy a arrancar diciendo. No me peguen. ¿Por qué? Porque sé que muchos ahora me van a escribir, van a escribir en el chat diciendo, pero no íbamos a reaccionar a las apariciones de Medjugore, creo que se pronuncia así, ¿no? Medjugore, algo así se pronuncia. No lo íbamos a reaccionar. Yo ayer dije que sí, pero uh, cambié de planes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque hay ciertos temas que yo prefiero no tratar. Qué quiero decir con esto. Yo no conozco el caso, no conozco los casos, uh, pero entiendan que uh, hay ciertos temas los que yo no puedo opinar. Pero no puedo no porque alguien está mirándome, no, 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 no es que desde el Vaticano le mandaron el enlace de la transmisión a Francisco, le dijeron fíjate lo que está hablando el gordito youtuber. No no es en ese sentido no puedo, no puedo porque no yo no, no me parece correcto. ¿Y por qué particularmente suspendí ese, esa reacción? Porque hay mucha discusión respecto a, a, a ese tema. Y cuando hay discusión prefiero no meterme. A mí me enseñaron una vez, cuando estaba en mi primer trabajo, me dijeron, mira, en aquellas cosas que vos todavía no entiendas, no te metas. Un consejo válido para todos los ámbitos de la vida. Entonces, en aquellas cosas que uno no entiende, mejor no me meto. ¿Se entiende? Porque me parece lo, lo apropiado. Y ustedes se preguntarán, eh, pero ¿cuál es el problema? Bueno, simplemente lo quiero exponer con un video. Si ustedes me lo permiten, voy a, voy a, voy a presentarles un video. Miren, presten atención. Y arranco, arranco. Después de mostrarles esto, porque yo les quiero mostrar... Porque si no me, me dirán, ah, pero me engañaste, pensé de que íbamos a reaccionar. No, no me parece apropiado. Quizás de acá a un tiempo uno pueda dar una opinión al respecto. Pero no me parece apropiado hoy por hoy que yo me ponga acá a charlar de estos temas. Y como no conocía el caso, yo dije ayer, bueno, dale, vamos, le damos. Pero no conocía algunas cosas. Preste atención. Este es un video. De una entrevista que da el Papa Francisco respecto a eh, estas apariciones. Presta atención lo que dice. Durante el vuelo de regreso de Fátima, Francisco explicó que piensa sobre las posibles apariciones que más revuelo están generando en la actualidad, las de Medjugorje. Explicó que le entregaron los resultados del análisis detallado sobre Medjugorje de una comisión vaticana liderada por el cardenal Camilo Ruini. Esta propone distinguir entre las primeras apariciones que sucedieron hace más de 30 años y las actuales que aún suceden. Las primeras apariciones que eran ragazzi, el informe más o menos dice que si debe continuar a investigar eso. Las le, le apariciones, le presunte apariciones actuales. L'informe ha i suoi dubbi, io personalmente sono più cattivo, io preferisco la Madonna Madre, nostra Madre, e non la Madonna Capo di Ufficio Telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a talora messaggio. E questa non è la, la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni non, non hanno tanto valore. E questo lo dico come opinione personale. Il Papa también destacó que estas apariciones generan incontables conversiones, algo che también hay que tener en cuenta. Gente che va lì e, e si converte. Gente che incontra Dio che cambia vita, ma questo eh, non, non c'è una bacchetta magica lì, e questo fatto spirituale e pastorale non si può negare. Adesso, per eh, eh, vedere le cose con tutti questi dati, con le risposte che mi hanno inviato i teologi, eh, si è nominato questo. Este vescovo, bravo, bravo, porque ha experiencia, para ver la parte pastoral y cómo va. Y al final se dirá alguna palabra. Las presuntas apariciones de Medjugorje comenzaron en 1981 y continúan en nuestros días. Se ha convertido en uno de los fenómenos espirituales más controvertidos del momento. En 2010, Benedicto XVI creó una comisión para estudiar su veracidad. Y el resultado de esta investigación es lo que Francisco tiene entre manos. Ok, bueno, varias cosas hemos aprendido. Número uno, se pronuncia meyugore <laughs> eh, No sabía cómo pronunciarlo. Mm, número dos, como somos todos parte de una comunidad, yo les quiero compartir un sentir que tengo. Y tiene que ver con el objetivo de estas transmisiones y estos videos. Si mi objetivo fuera simplemente ganar views, likes y cosas por el estilo, probablemente me inclinaría a todas estas apariciones, todas estas cosas, estén comprobadas, no estén comprobadas. Esto. ¿Por qué? Porque muchas veces eso le atrae mucho a la gente. Pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es ser un comunicador cristiano de la fe que creo que es verdadera. Entonces, me gustaría pararme en un terreno más firme para próximas ocasiones, porque este canal es muy seguido tanto por católicos como por evangélicos. Entonces, mi, como mi intención es llevar esta verdad que he descubierto, conocido, a aquellos hermanos que estaban o que están en las filas de evangélicas, como los tuve yo, prefiero transmitir cosas que tengan más certeza, que tengan más seguridad, ¿se entiende? Quiero caminar por un terreno más seguro, más firme. ¿Está bien? Porque si no es todo muy, ¿cómo decirlo? Bueno, si lo crees bien, si no, no, y yo no es eso, eso es lo que quiero para este espacio, al menos por ahora, no quiero eso para este espacio. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios nos ha dado este espacio para ser un canal evangelístico, un canal que comunica la verdadera fe de la iglesia. Entonces quiero pararme en un terreno firme y quiero compartir aquello que estamos seguros que es verdad. ¿Se entiende? Entonces, eh, para próximas ocasiones, yo lo que les pido es, porque somos una comunidad y quiero seguir con esta dinámica de ustedes eh, opinen y, y, y provean el contenido, ustedes... Eh, aconsejen qué es lo que debería reaccionar y demás, simplemente para la próxima me gustaría que fuéramos, o sea, que el consejo fuera a algo más contundente, más firme, ¿se entiende? Algo que tenga mayor cantidad de datos que uno pueda decir, che, loco, mira esto, ¿se, se, se está entendiendo? ¿Se, se entiende? Entonces, eh, para próximas ocasiones yo lo que les pido es eso, cuando me aconsejen reaccionar a algo ver algo, que sea algo, después en lo privado uno puede ver estas cosas, las analizará, las pensará, reflexionará al respecto y luego sacará sus conclusiones. Pero en lo que es público, me gustaría algo más concreto, más terreno firme, andar en terreno firme. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Creo que estamos, creo que somos... Eh todos parte de esta misma misión, ¿no? Porque yo soy el que pone la cara y tampoco soy una cara bonita, ¿no? Entonces, yo soy el que pone la cara, acá está delante de la cámara y demás, pero esto es una comunidad, esto lo hacemos entre todos. Todos, de alguna manera, en mayor o en menor medida, eh, estamos llevando adelante este proyecto, porque ustedes me dirán, bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, el otro día me decían, che, mirá cuánta gente podemos llegar con el testimonio de Fernando Casanova. Pero si ustedes no me decían, reaccionar a Fernando Casanova, yo no iba a reaccionar a Fernando Casanova, ¿se entiende? Entonces, eh, esto es algo que hacemos todos juntos. ¿Por qué? Porque esto vale la pena aclararlo. Dado que eh, ustedes muchas veces pueden pensar, estando del otro lado, ah, no, esto es de Santi, esto es de Santi. Sí, está bien, el canal es mío, yo soy quien pone la cara, pero esto es algo que hacemos entre todos, como una comunidad, ¿se entiende? Entonces, eh, trabajemos juntos de esa manera, en esa dirección. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo estamos? Bien, entonces vamos a lo que nos compete el día de hoy. El día de hoy traje un video que me lo compartieron también, que me lo pasaron. Me dijo, Santi, tenés que reaccionar a este video. Es un video algo viejito pero que me parece que va a ser una perla encontrada en medio del océano. Tengo que ser honesto. Yo tengo un olfato para los videos. Capaz que es tanto tiempo reaccionando a videos y cosas por el estilo, ¿no? Hay veces que falla y hay veces que falla. Hay veces que digo qué rico olor a guiso y es una pérdida de gas. Puede pasar y puede pasar. Ahora, no sé por qué, para mí el video que vamos a ver hoy tiene algo que va a estar muy bueno. ¿Está bien? Y se trata de pastores, ministros evangélicos que se convierten en la fe católica. Ahora, como veía recién un comentario en el chat, y decía, lo estoy parafraseando, si quiere volver a compartir, a comentar, para mí sería genial, así no te saco de contexto. Decía básicamente así: Santi, seamos honestos, la proporción es bastante dispareja, desigual, son más los católicos que abrazan la fe evangélica que los evangélicos que abrazan la fe católica. Y en cierto, sentido, en cierto sentido, yo podría estar de acuerdo con esa afirmación. ¿eh? En cierto sentido, yo podría estar de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque yo viví en el mundo evangélico durante 13 años y es cierto que mucha gente con un pasado católico termina yendo a iglesias evangélicas. Eso es cierto. No lo voy a negar. Yo fui parte de ese mundo, aunque muchos creen de que nunca fui evangélico. Durante 13 años yo viví ese mundo. Entonces, en cierto sentido, te lo voy a reconocer. Pero el poder del planteo, o del argumento, podríamos decir, no es una cuestión de cantidad de personas, sino qué clase de personas son las que emigran. Y acá es en donde, desde mi, desde mi, desde mi, mi humilde punto de vista, digo, es cierto que si contamos cantidad de personas con un trasfondo pasado católico que abrazan la fe evangélica, son más en número que aquellos que eh, siendo evangélicos abrazan la fe católica. ¿Ten ¿Tenés estadísticas? No, la verdad es que no las tengo las estadísticas. Mis años y, y experiencia en el mundo evangélico me dicen eso. Capaz que... No es tan acertado, no lo sé. Yo no estaría tan en desacuerdo. Ahora, la, el planteo es el siguiente. Ese no es mi planteo. Mi planteo es el siguiente. Mi planteo es, ¿por qué los ministros formados en teología, cristianos evangélicos, los pastores que se forman en teología y en historia de la iglesia, ¿por qué son ellos los que migran a la iglesia católica? Tengo que ser honesto. Yo siendo evangélico, vi muchos católicos o personas con trasfondo católico que iban a las iglesias evangélicas. Vi muchos. Ahora, yo jamás vi, mi experiencia, no estoy diciendo que sea la experiencia, mi experiencia, yo jamás vi nadie con formación académica o con cierta formación importante que vos decís, che, el tipo la verdad es que se sentó, estudió y producto de ese estudio... Conclusión, el destino de ese estudio fue abrazar la fe evangélica. Yo a mí nunca me pasó. Gente que era contrafondo católico, que cada muerte de obispo iba a la iglesia porque se le bautizaba un sobrino, porque había sido bautizada en la iglesia católica y porque cuando tenía a alguien internado en coma iba a la iglesia a pedirle a la Virgen. Gente así Sí, he visto mucha que ha migrado de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Ahora, yo lo que nunca vi, en mi experiencia, no quiere decir que no los haya, yo lo que nunca vi fue gente comprometida católica, con formación que ha llevado a cabo un estudio y que el destino de ese estudio haya sido migrar a la iglesia evangélica. Eso yo nunca lo vi. No estoy diciendo que no lo haya, seguramente alguien va a decir, ah, pero fíjate, este. siempre, ¿no? La maravillosa jugada, ¿no? Francisco La Cueva, ¿no? Y desde, bueno, pero nombrame tres, cuatro más. Y, bueno, está bien. O sea, uno puede pasar, dos. Yo nunca vi esa clase de ejemplos, ¿entiendes? Yo no es que de repente iba a la iglesia y me encontraba, ah, mira, Santi, te presento, él era obispo acá de... de, de de la iglesia y nada, está abrazando la fe la fe evangélica. Ah, Santi, ¿sabes qué? El otro día un sacerdote católico nos pidió que le hagamos la oración de fe porque se dio cuenta de que estaba en una iglesia falsa. Nunca lo vi, tengo que ser honesto, nunca lo vi. Nunca lo vi. No sé si hay casos, pero nunca lo vi. Ahora, pastores, pastores con su congregación con cientos de personas a cargo, matrimonios pastorales, teólogos evangélicos y demás, que migran a la iglesia católica, muchachos, tenemos para hacer tortas de cumpleaños de quinceañeras hasta el 2050. Tenemos casos que tendríamos que pegarnos una maratón, maratón de 48 horas, caso de pastores evangélicos que se hacen... Católicos. Es la verdad, chicos. O sea, yo no tengo ningún problema con reconocer que en cantidad. si son más los católicos o personas que tienden. que tienen un trasfondo católico que migran a la iglesia evangélica. No tengo problema en reconocer eso. No estoy. Tendríamos que ver, a ver, bueno, qué clase de católico. A ver, si vos solamente. Bueno, porque hayas sido bautizado en la iglesia católica, te lo vas a llevar así como, como un trofeo. Ah, un católico. Pará, a ver. ¿Qué, qué, qué, cuán, ¿Cuán aferrado estaba su fe católica? ¿Se entiende? Esa sería otra pregunta. Pero bueno, vamos a concederlo. Personas que tenían su trasfondo católico, que probablemente se casaron por iglesia. Uh, porque casarse por iglesia, chicos, a ver, yo siendo evangélico, cuando no se me cruzaba por la cabeza ser católico, yo me quería casar por iglesia católica. ¿Y por qué, Santi? Y porque soy mucho más linda. Una cosa es entrar en una iglesia evangélica que está lleno de silla blanca, todo blanco, no hay, no hay absolutamente nada. Y otra cosa es casarte y de esa entrada por la iglesia católica, estéticamente, o sea, es mucho más bello. Entonces. Seamos honestos, muchas veces, muchas veces, pese a lo que nosotros creemos que es el bautismo y el, el, la realidad que se lleva a cabo, la, la realidad espiritual que se lleva a cabo en el acto del bautismo, independientemente a eso que nosotros creemos. Sabemos de que la mayor parte de la gente muchas veces bautiza a los chicos por iglesia simplemente porque es un evento más como el cumpleaños de un añito, lamentablemente, y eso sería otro tema a discutir que tiene que ver con lo cultural, la relación entre la fe y la cultura. Y muchas veces el paso de la iglesia de la gente por la iglesia católica es más algo eventual, burocrático, tradicional, pero no hay gente que vive verdaderamente su fe católica. Entonces de esos casos, de esa gente, de esa gente, y tenemos un montón de casos. Te lo reconozco, claro que te lo reconozco, te lo reconozco. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos sacerdotes a diario se convierten a la fe evangélica? ¿Ustedes conocen algún sacerdote de no sé de, de, de algún lugar que haya ido a la iglesia de Hilson? a la iglesia de Guillermo Maldonado, de John MacArthur, de, del pastor Will Graham. ¿Cuántos, ¿Cuántos sacerdotes tendrá el pastor Will Graham? El pastor, no sé, eh, ¿cómo es que se llama este, el español? No me acuerdo cómo se llama. Perdón, ¿Cuántos, ¿cuántos ex sacerdotes conocen en las iglesias evangélicas? ¿Se está entendiendo la diferencia? El planteo. Entonces, mi planteo pasa por, che, una pregunta. ¿Por qué será que los ministros, pastores, formados en teología y en historia, suelen migrar a la iglesia, a la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por qué estos particularmente? ¿Por qué? Y el día de hoy vamos a ver algunos casos en un documental, algo viejito, pero que siempre sirve porque estos testimonios son terriblemente importantes. Está mi amigo Will de Enfoca tu Fe. Dice: Yo cuando era ateo tenía pánico al matrimonio y cuando me hice católico, oh, no me veía a la hora de casar. Ok. No, pero hay un montón de gente. Yo conozco, yo conozco un muchacho que es ateo que se casó por iglesia eh, católica. Y, 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 por, ¿Y por qué? Y porque quería el, la foto y aparte la esposa lo molestaba un poco. Entonces, eh, bueno, nada. Hola Santiago, soy mexicano. Vivo en Fort Worth. Texas, me encantan tus videos, por favor, reacciona un día a un debate del padre de Luis Toro. Ok. Gracias, Miguel de León, por el Super Chat. Te mando un abrazo enorme. Yo siempre dije, y no me tiren hate por esto, entiéndase que es una cuestión de gustos. A mí no me gustan mucho los debates del padre Luis Toro. Tengo que ser honesto. No niego su trabajo, no niego los resultados de su trabajo, pero, pero una cuestión de gustos personales a mí no, mucho no me gustan los, los debates del padre Luis Toro. Entonces, podemos reaccionar, claro que podemos reaccionar, pero eh, quizá mis comentarios no son los que ustedes quieren eh, oír, pero no por lo que expone. ¿Se, ¿Se entiende? Para que nadie me saque de contexto, porque la gente muchas veces saca de contexto fácilmente. No por lo que expone, sino a mí lo que no me gusta es la forma en la que se expone y la que se lleva a cabo el debate. ¿Se entiende? Eso es lo que a mí personalmente no me gusta. Pero tranquilamente lo podríamos hacer. Bueno, a ver, ¿cómo andan queridos amigos? Uh, los estoy viendo. Tenemos que casi 400 personas en línea. Un abrazo enorme. Solo 179 likes. ¿Por qué no hay más likes? ¿Acaso se los cobran, chicos? ¿Acaso viene el, el señor barriga del tributo de Google a golpearte la puerta para que le pagues los likes que le das a este gordito youtubero? Por favor, dejen sus likes, pongan sus comentarios, que eso me permite llegar a más gente. Si hay una forma en la que ustedes me quieren ayudar, es con sus likes, con sus comentarios, porque eso me permite llegar a más gente. Los que están pre preguntando por meyugore, que ahora lo pronuncio bien, los que están preguntando por meyugore, retrocedan el video y explico absolutamente todo y por qué es que no vamos a reaccionar a eso. así si no, redundamos eh, en lo mismo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a lo que nos compete el día de hoy. Eh, el día de hoy, reitero, vamos a estar reaccionando a. ¡Ay, oh, soy un cabeza de termo! Ahí está. Santi, hashtag, sos un cabeza de termo. Ahí está. Um, vamos a estar reaccionando a pastores que se convierten a la fe católica. ¿Por qué? El, video, el título del video es La verdad expuesta. La verdad expuesta, me gusta. La verdad expuesta, está para. Un programa, La Verdad Expuesta me gusta. Me gusta el título. La verdad descubierta: historia de ministros protestantes conversos al catolicismo. Y acá se pudre todo, muchachos. Acá se pudre todo. A ver, arrancamos en 54321. Como a ustedes les gusta. Eh, pastores evangélicos que se abrazan la fe católica, vamos. Vamos a ver a ver qué es lo que tenemos. <music> Oh, este audio sí que estaba fuerte. ¿eh? Para los que se quejan del audio, ya lo tenemos fuerte. Esta es la historia de un viaje. Pará, pará, pará. Yo arranqué. ¿Cuántos, ¿Cuántos me siguen ya hace tiempo? En octubre del año pasado, yo saqué el famoso video Me hago católico. Pero meses antes, para los que me seguían de hace mucho tiempo, meses antes, yo decía de que estaba en un viaje. Estaba en un viaje. Mi fe, mi fe cristiana se había embarcado en un viaje, ¿no? Entonces. Eh, similar a lo, que, a lo que a lo que. al comienzo de este video, ¿no? Este es un viaje, dice. En un aspecto, es un viaje de autodescubrimiento y fortaleza personal. Sin embargo, en otro. Es una conmovedora y profunda búsqueda de la verdad y de revelación, impulsada por un anhelo y hambre espirituales que no cedían. Esta es una historia de cómo encontrar nuestro camino, sobre cómo redescubrir antiguos caminos que llevan. Para, 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 para. Otra de las cosas, chicos, si, si les molesta mis interrupciones, vayan a ver el video directo porque esto es una reacción. Um, en estos días, probablemente, no sé, tengo ganas de hacerlo el domingo. Te soy honesto, tengo ganas de hacerlo el domingo. El otro día, ¿cuántos siguen a Teóforos en Twitter? Teóforos, un crack. Es acá, de acá, de acá cerquita, de Buenos Aires. Acá lo tengo, creo que es desde El Viso. Estamos acá nomás. Si Teóforos llega a ver el video, le mando un abrazo enorme. Eh, y si no lo siguen, síganlo, porque hace un laburo evangelístico y de apologética en Twitter, particularmente, que es extraordinario. Bueno, el otro día publicaba, Teóforos, eh, publicaba una foto de una catedral que era bellísima era bellísima uh, para 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 ahora 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 quiero quiero mostrárselas una catedral que era pero era no bella era bellísima y la teníamos acá en Buenos Aires y yo no sabía de su existencia. De hecho, el mismísimo Teóforos, creo que fue, que tampoco sabía su existencia, no conocía su existencia. ¿Cómo puede ser de que no conozcamos estas bellezas? Pará, estoy buscando la, la foto, porque yo me acuerdo que quedaba en Capital, en la calle Irigoyen pero no me acuerdo cómo es que se llama la catedral. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos saben de la catedral que estoy hablando? ¿Saben de la catedral a la que estoy haciendo referencia o no saben? No, me parece que no lo tengo, che. Yo le había sacado una captura de pantalla a la dirección en el mapa, si no me equivoco. Y no lo estoy encontrando. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Ahí saludo a los superchats, ¿eh? Ahí voy. Para, 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 A ver, porque se las quiero mostrar. Fuera, fuera de broma, se las quiero mostrar porque es un lujo. Es, es hermosa. Es, her, es hermosa. A ver, por, por fotos dije. Me encantó, me, me, quedé, quedé encantado. Por fotos quedé encantado. María Auxiliadora. Ah, a ver, para, 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 para. María. Sí, le, le dan duro al pobre Teóforo. Le mandamos un abrazo enorme. Es un crack, un titán. Para, para, para. Catedral María Auxiliadora. Es, es una belleza. Catedral María Auxiliadora. No. Buenos Aires. A ver, ¿es así que se llama? Sí, es esta. Mirá, 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 mira, mirá, 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 mirá. Para, para, para. A ver, a ver, a ver. Si tengo imágenes. Es esto. Mira lo que es esto, papá. Esto queda. ¿Dónde queda? En la calle. Hipólito Yrigoyen, en Cava. 3999. No sé qué barrio es. Mira. Basílica María Auxiliadora. Y San Carlos dice, no sé si se llamará así, Buenos Aires. Esta es la dirección. Yo cuando vi las fotos dije, qué belleza, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, papá. Mirá lo que es esto. Mi mirá lo que es esa foto. Me vuelvo loco. Mirá lo que es esa foto. Pará, lo tengo que poner más grande. No, no se pone más grande. Mirá lo que es esa foto. Es una cosa de loco, amigo. Fuera de broma, quiero, quiero ir el domingo acá. Quiero ir el domingo acá. Lo, tengo que ir, tengo, tengo que ir el domingo acá. Tengo que ir el domingo acá. Y hacemos un video también. Es, es viste... Esas, viste que hay catedrales en, en, en Europa que vos decís, qué belleza, amigo, qué belleza. Bueno, mirá lo que es esto. Es, es esas perlas, viste que vos decís, no sabía que estaba acá y estaba acá y estaba guardando su descubrimiento. No sabía, no sabía de su existencia. El domingo voy a ir. Perdón ahí la interrupción, ¿eh? pero, pero me vuelvo loco. Me volví loco. Me volví loco con, 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 con esa catedral. El domingo voy a ir. El que se prende nos vemos allá. Vamos, ¿eh? arrancamos de vuelta. Perdón, perdón por la interrupción, pero se los tenía que mostrar, muchachos. Si vienen en Buenos Aires, tienen que ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir el domingo. Tiempo abandonados y olvidados sobre la búsqueda de respuestas a los misterios espirituales. Esta historia es sobre dejar el hogar para encontrar el hogar. Perdón, habían unos superchats. Dice Kevin Armas: mi fe era débil hasta que descubrí al padre Toro. Si hubiera más sacerdotes así, no habrían tantos católicos engañados por los miles de pastores. Sí, estoy completamente de acuerdo, Kevin. Muchas gracias por el superchat, amigo. Saludos, Santi, desde Guatemala, dice Héctor David Cancax Zamora. Gracias por el superchat, amigo. Te mando un abrazo enorme. Un viaje compartido por un pequeño grupo de admirables individuos y sus familias. Scott Hahn, Marcus Grote, Larry y Joera Lewis y Jeff Cavens. Estos cuatro hombres eran ministros protestantes ordenados que eventualmente lo dejaron todo, sus carreras, hogares y en algunos casos sus familias, en busca de la verdad. Inspirados por la oración fervorosa y un examen riguroso y decidido de su propia fe en Jesucristo, todos ellos recorrieron un camino que, sorprendentemente, los llevó a la Iglesia Católica, la iglesia que Jesús mismo fundó hace dos mil años. Pero para cada uno de ellos el viaje fue largo y difícil. Antes de su conversión a la fe católica, todos ellos admitían tener profundos prejuicios. Mm. Mi abuela era la única católica en ambos lados de la familia. Se había casado fuera de su iglesia y más tarde logró bendecir su matrimonio. Enviudó y en su viudez se convirtió en una devota católica. Y yo no podía comprender su fe. Me parecía que era una fe falsa. Así que cuando murió siendo yo la única persona devotamente religiosa de mi familia. El otro día subieron una foto. Dani. Dani Pérez se llama, ¿no? El, el apellido no, no lo recuerdo. Yo soy malo para los apellidos. ¿Cuántos conocen? A la influencer de Colombia. Dani Pérez es el apellido, ¿no? A ver, estoy buscando a ver si encuentro la foto. Sí, da, Dani Pérez es. El otro día subió una foto. No, me parece que la tiró por un estado. Sí, fue un estado. Fue una historia, perdón. Bueno, la cuestión es de que en la iglesia donde va ella, Dani Pérez en Instagram la tienen que seguir, uh, la iglesia donde va ella, el momento de la consagración, vieron de qué? el sacerdote eleva, eh, ¿cómo se le dice esto? Honestamente, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo se le dice? ¿Hostia, se le dice? ¿Así se le dice? Yo no sé si es propio de algún país el llamarlo así. ¿Cómo se le dice? El PAM. ¿Se le puede decir así? No sé, honestamente, pregunto, no, no sé. Bueno, la cuestión es de que en el momento de la consagración, vieron de que está haciendo esto mismo el sacerdote. En la iglesia, donde va ella, parece que, no sé si pusieron un, un, un reflector, ¿está bien? Ponen un reflector, hostia, se le dice. Ok. Ok, bien. Está bien dicho entonces. Bien. La forma, hostia, hostia, el cuerpo de Cristo. Se le dice la forma. El pan es correcto también. Ok, la hostia consagrada. Esa me gustó mejor. Ok, hostia consagrada, le voy a decir yo. Está bien, hostia consagrada. Bien. Cuando levanta la hostia consagrada, prenden un reflector y la hostia queda iluminada y es como, al tener un color blanco, es como que resplandece. Y es bellísimo. Lástima que sacó una foto en una historia y las historias vieron que después de 24 horas desaparecen. Pero era bellísimo la imagen porque estaba el sacerdote levantando la hostia consagrada y hay un reflector que pega en lo blanco ¿no? y parece como que resplandece. Y el hombre se queda un ratito así y, y es muy bello. Es una imagen bellísima. Es una imagen bellísima. Eh, lástima que borró la foto O se, se fue la foto Después se la voy a pedir y la voy a compartir Después se las voy a compartir La mente religiosa de mi familia Mis padres me dieron todas sus pertenencias religiosas Un libro de oraciones. En latín hostia significa víctima de un sacrificio Guarda, no lo sabía eso Guarda, hostia en latín Ofrenda o víctima Dice Centro de Difusión Teológica Mira vos, buen dato, datazo El datazo del día para mí, perdón Seguramente ustedes ya lo saben todo esto para mí, datazo del día, yo no sabía qué significaba eso. Un misal y esos horribles rosarios. Recuerdo haberlos llevado al sótano y haberlos mirado. Para mí, representaban una cadena espiritual que la tenía presa en la superstición. Así que mm. instintivamente los rompí, los tiré a un basurero y pensé: Señor, libérala ahora. Bueno, a mí, a mí me pasó que yo trabajaba filmando eventos y había un grupo de folclore al que yo le filmaba cada, cada presentación que hacían en diferentes lugares y demás, ¿no? Se lo filmaba. Y el representante del grupo de folclore, en un viaje que hizo no sé dónde, vino y me regaló un rosario, que me lo trajo, no me acuerdo de dónde era, pero me trajo un rosario. Muy atento el hombre, la verdad, para, para alguien, o sea, como yo, que era un contratado únicamente, que el tipo se haya acordado y me traiga un rosario, la verdad muy atento. En ese momento ni se me cruzaba por la cabeza serme católico. Y recuerdo que cuando, bueno, digo, ¿qué hago con este rosario? Y a mí me gustan mucho las cadenitas, las pulseras y demás, pero era un rosario, o sea, no, yo no me voy a poner un rosario. Entonces me acuerdo que lo corté al rosario y lo até así y me hice toda una, una, una pulserita eh, sacando la cruz, me acuerdo. Me acuerdo que fue, no sé, hace, ¿qué? 6, 7 años atrás, más o menos. Recuerdo, recuerdo que hice eso. María, el purgatorio y el rosario, los iconos, las estatuas, todo eso era para mí totalmente innecesario para seguir a Jesucristo. Y yo sentía lástima. Dice, oh, dato revelador, ¿eh? Dato, de re dato revelador que, que no lo he contado porque hay cosas que, que, que prefiero no contarlas y, y van surgiendo, o sea, de forma espontánea, ¿está bien? Dice Angélica Loera, dice: Santi, noté que tienes puesto un ros el rosario. Eh, no, en esta oportunidad no lo tengo, pero suelo tenerlo. Lo, de hecho, lo tengo acá. Miren, ¿Lo ven? ¿Se llega a ver? Lo tengo acá. Pero generalmente lo tengo puesto. Lo que pasa es que a mí no me gusta eso de... Yo sé, hay un montón de gente que... No sé cuál es la razón, pero le gusta andar mostrando ¿no? lo, lo, los símbolos de su fe. Es como que... El otro día me ponían algunos comentarios, te falta detrás una virgen y... y no, ¿por qué? No, o sea, yo mi, la fe la vivo de la forma en la que me siento cómodo, siempre y cuando no restrinja los, los, lo, lo, la verdad predicada por la iglesia. Yo vivo la fe en la forma en la que me siento cómodo. Y, y no tengo por qué andar mostrando que tengo acá colgado un rosario a la parte de afuera. No, como, como angélica notó, lo tengo puesto por, por debajo de la, de la remera, ¿se entiende? Eh, porque es algo para mí, ¿se entiende? No, no, yo personalmente no, no, tengo, no tengo la necesidad de andar eh, de andar mostrando todas estas cosas, ¿se entiende? Entonces, eh, buen 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 ojo tiene Angélica Loera, Buen ojo, buen ojo. No lo había contado, ¿vieron? De hecho, eh, para los debates, eh, lo, lo, en, en un debate lo empecé a usar. Por los católicos. El catolicismo estaba totalmente fuera de los parámetros de mi búsqueda. En otras palabras, yo no buscaría a los mormones. Yo ciertamente no iría a ver cómo se desarrolló la fe musulmana. Eso estaba fuera de los parámetros para mi búsqueda. Y el catolicismo encajaba en este tipo de mentalidad. Así que yo no iba a buscar la verdad en la Iglesia Católica. Sus historias son asombrosamente similares, sin embargo, bien diferentes, todas sujetas a los misterios de la fe que nos guía a cada uno de nosotros en nuestro propio viaje. Pero todos estaban impulsados por el anhelo de una respuesta a una simple pregunta: ¿Qué es la verdad? Cuando la gente busca la verdad, lo que en realidad está buscando es una relación con Dios. Jesús es la verdad y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que buscamos. A veces tenemos que recorrer muchos otros caminos primero para darnos cuenta de que Jesús era lo que buscábamos. El tema de esta noche es algo que toda familia al menos debe siempre. Hoy, Jeff Cavins es el anfitrión de un programa semanal de televisión en la cadena Eternal World Television en Birmingham, Alabama. Su viaje en busca de la verdad fue algo así como un viaje de ida y vuelta, un regreso al hogar, una reconciliación con su pasado. Él creció en la iglesia católica, eventualmente la dejó y como Scott Hahn, Marcus Groudy y Larry Lewis, se hizo ministro protestante. ¿Eres seminarista? Sí, soy de Illinois. Jeff Cavins era el típico jovencito americano de los años 70, música rock, deportes, chicas y fiestas eran las cosas que él más ansiaba. Como católico iba a la iglesia, pero confiesa que entendía muy poco de su fe. Yo era un muchacho católico americano promedio, tenía una novia, iba a todos los deportes, iba a todas las fiestas, a los bailes en el bachillerato. Yo era un tipo promedio. Íbamos a la iglesia semanalmente, pero en realidad yo no sabía mucho sobre mi fe. Cuando tenía unos 16 años empecé a sentir un hambre interior por saber quién era Dios. Exteriormente todos dirían que Jeff era un tipo normal. Tenía el pelo largo, montaba motocicleta, usaba pantalones de moda en los años 70. Por fuera era un fiestero, un payaso, pero en el interior yo empezaba a hacerme algunas preguntas importantes. ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Cuando tenía 18 años ni siquiera sabía qué era la Eucaristía. Yo no sabía bueno, ¿saben una cosa respecto a lo que está diciendo este hombre? Eh, a mí me ha pasado de que yo lo he contado en varias oportunidades, ¿no? Como que visito... Uh, diferentes, diferentes parroquias, catedrales, a mí es como que me encanta eso de andar visitando lugares y, y, y demás, ¿no? No lo publico porque es algo mío, personal, pero lo habrán notado, perdón, lo habrán notado, no con ese sentido, pero vieron, los que me siguen en Instagram vieron de que yo suelo subir los domingos una foto diciendo que hay que congregar, ¿no? Y no sé si lo han notado que muchas veces subo una foto de una iglesia distinta. Eh, Pero por qué hago eso? Porque me gusta ir conociendo y, y participando de la misa en diferentes lugares, ¿no? Es una cuestión que, de, de conocer eh, lo que es la, la vida de la fe, la fe católica, ¿no? Um, y una de las cosas que, que he notado y que hay que prestar eh, mayor atención, me parece, es una opinión. Um, aunque no sé cómo es el manejo puertas adentro, entonces quizás por eso es que tengo la idea que tengo. Es que uno puede entrar de la misa, ¿no? Participar de la misa. E irse. y nadie se entera quién es, de dónde viene ni a dónde va. Capaz que es muy evangélico mi, 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 mi forma de pensar. Pero es como que. Y si la persona por primera vez se acercó a la iglesia, y si la persona está en búsqueda de esa fe, y si la persona. Es como que no, no he notado en las múltiples, las múltiples, los múltiples lugares en, do, en donde he asistido, no he notado como que comúnmente haya ese deseo del católico promedio de. que conoce su comunidad, ¿no? De decir, che, ¿este quién es? Vamos a charlar con él, capaz que, no sé, es alguien que se acerca nuevamente a la fe, capaz que es un ateo, capaz que es alguien que está atravesando un problema y ese problema lo lleva a acercarse a la fe, que viene por curiosidad. Es como que yo no he notado eso, ¿no? Entonces es como que la gente puede entrar y salir y nadie se entera quién es, de dónde viene, hacia dónde va. Y es como que, y si la persona viene necesitada de, bueno, está bien, puede encontrar a Dios, claro que lo puede hacer. Pero Dios para eso nos deja a nosotros, para poder compartir la fe, para poder entablar relaciones, para poder predicar el evangelio uno a uno, cara a cara, sentados, tomando un mate. Y a mí me parece que eso falta un poquito. Me parece, me parece, me parece a mí, al menos en los lugares donde yo estuve eh, visitando y, y demás, es como que no lo noté. Puede ser, reitero, puede ser, porque no conozco el detrás de escena. Y en el detrás de escena puede pasar de que no haya gente comprometida, puede pasar que, eh, bueno, tiene sus formas de, de... Pueden pasar un montón de cosas. Por eso no, 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 que no se me malinterprete. No es que estoy juzgando ni nada por el estilo. Simplemente es un comentario de algo que a mí me pareció, pero re, reconociendo que no conozco el detrás de escena. Y el detrás de escena puede justificar eso. Sabía el nombre de los sacramentos. No sabía de qué se trataba la misa. No sabía rezar el rosario. En realidad no sabía nada de mi fe. Dice, Santi, seamos nosotros esos católicos. Yo, yo hablo con todo el mundo de mi fe. Yo con todo el mundo hablo de mi fe. ¿eh? Con todo el mundo hablo. Y cuando no, cuando no, no me dan espacio, me lo hago. Jeff continuó titubeando espiritualmente hasta que conoció a Emily, una compañera de clase en el preuniversitario que eventualmente cuestionaría el concepto de su fe y lo introduciría a Jesús y a las Escrituras. Los dos se casaron en unos años, pero en este punto de su vida, Emily era alguien que parecía tener lo que Jeff había estado anhelando. He aquí alguien que podía darles respuesta a las preguntas de Jeff. Ella pasó esa noche hablando de una relación personal con Jesucristo. Nadie me había hablado a mí de esto antes. Yo estaba tan fascinado que fui a su casa todas las noches después de clase. Nos sentábamos en la mesa de la cocina. Su mamá abría una Biblia y empezaba a explicarme sobre una relación con Jesús y la oración. Yo estaba fascinado. Me repetía a mí mismo: esto es lo que yo he estado buscando. Esto era de lo que hablaba, buscar la verdad. Todo el tiempo lo que yo buscaba era a Jesucristo. Yo quería saber más sobre Jesús. En contra de los deseos de su padre, pero para continuar su intensa pasión por el Señor, Jeff tomó la decisión de irse de su hogar para asistir a una escuela de Biblia en Texas. Fue una opción que disgustó mucho a sus padres católicos. Un incidente la noche antes de partir endurecería su rebelde corazón, pero irónicamente fue lo que puso en movimiento el comienzo de su largo viaje de regreso. La noche antes de irme para la escuela de Biblia, mi padre fue a mi habitación. Él se sentía frustrado porque yo estaba dejando becas para la universidad. Estaba alejándome de todo para ir a esta escuela de Biblia en Texas. Mi padre no sabía qué hacer. Él pensó que estaba perdiendo a su hijo. Su hijo se había convertido en un fanático de Dios. Y entonces me dijo, ¿por qué haces esto? Y yo le contesté, "Papá, quiero aprender más sobre Jesús, quiero entregar mi vida a Cristo. Esto es lo que tú me enseñaste desde que era niño, esto es lo que se hablaba en mi iglesia, ¿no?" Él me dijo, "¿Pero cómo vas a mantenerte? Estás comprometido, tienes 18 años y te vas a ir de la casa." Yo lo miré y le dije, "Papá, Dios proveerá." Y esto fue lo que hizo romper la relación con mi padre, mi recién encontrada fe. Y esa noche hizo algo que nunca había hecho y que nunca más hizo. Me agarró y me dio una trompada que me tumbó al suelo. Allí quedé en el piso. Lo miré llorando y le dije, ¿Por qué? ¿Por qué? Él salió del cuarto. A la mañana siguiente me fui con mis amigos para Dallas, Texas. Todavía recuerdo ver a mis padres llorando y diciéndome adiós con la mano. Con la tristeza de una relación quebrada con su familia, Jeff se fue para continuar su búsqueda de la verdad, pero la razón de ser de Jeff se le estaba haciendo más clara. Su entusiasmo por Cristo y su amor por la radiodifusión fueron un complemento perfecto para su recién descubierto deseo. Estas imágenes así me encantan. Tengo que ser honesto. Estas imágenes así me encantan. ¿Cómo, cómo se llaman estas imágenes? Yo las, las he visto más en, en iglesias orientales, ¿no? Si no me equivoco. Eh, ¿Cómo se llaman estas imágenes? Saben que a mí me encantaría el día que podamos, ojalá que dentro de poco ya sea, poner el estudio. A mí, a mí me gustaría, no sé si, si yo no sé combinar colores. A la hora de ponerme un saco y un pantalón, imagínense de que para esto soy un queso. Pero a mí me gustaría que el estudio sea con un fondo todo tipo oscuro, negro, por así decirlo. O sea, oscuro, no negro necesariamente oscuro, pero con imágenes, íconos, íconos, es cierto, con estos íconos. Me gustaría llenar así de íconos con luces, ¿no? Apuntando de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que los resalten. Me encantaría algo así. Eh, es como que. debe ser. Una cuestión todavía muy evangélica que tengo arraigada. A mí todavía me cuesta mucho imaginarme con una imagen, ¿no? Eh, propia de, 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 de este lado del mundo, ¿no? Eh, pero con los, los, los iconos a mí me encantan. Te, te soy honesto, me encanta Entonces, yo había pensado el estudio, poner cuadros, ¿no? Cuadros. E iconos y vieron esas luces LED de color que, que, que apuntan de abajo hacia arriba, así, todo alrededor, ¿no? Y, y la mesa que sea redonda y sea, el enfoque sea así, como que circular, queda, quedaría muy lindo. La verdad es que quedaría muy lindo. La difusión fueron un complemento perfecto para su recién descubierto deseo de predicar la palabra de Dios. En unos pocos años, Jeff dejó la iglesia católica. Esto abrió una profunda herida en su familia que no sanaría no, con por los crucifijos, muchos años. No. Con los crucifijos, no. No me pasa eso. Jeff estaba trabajando ahora en una estación de radio cristiana en un pequeño pueblo de Dakota del Norte, asistiendo a la misa diaria en un convento de la zona, cuando el obispo de Fargo convocó a una reunión popular para todos los católicos. El obispo vino y yo levanté la mano. El lugar estaba lleno. Me dijo: Dígame, joven. Yo me paré en medio del pasillo y de pronto. Todos los años de frustración con mi padre y que mi padre me hubiese pegado, todo empezó a salir. La frustración con la iglesia, lo que yo percibía como defectos de la iglesia. Dice, en México hay cursos de iconografía. ¿Qué, qué clase de curso es? O sea, ¿qué, qué, qué te enseñan? La, ¿El significado de la iconografía, iconografía histórica? ¿Eso es lo que te enseñan? Si es eso, me encanta. Me, me encantaría saber el significado de la iconografía. ¿Vieron de qué? Eh, la, vieron de que muchas veces representan a los santos o, o, a, o a Jesús también con eh, así como con posturas en los dedos no como que con la mano no eh, haciendo diferentes no sé cómo se le dice eh, se, haciendo diferentes señales con los dedos las manos no el significado me fascina, te juro que me fascina. Es algo que no me metí de lleno a estudiar porque le estoy dando, miren, le estoy dando duro y parejo a, a la tradición. Uh, y es como que tenés que empezar a escoger, ¿no? No podés abarcar todo en un instante, tenés que ir paso a paso. Entonces hay un montón de cosas que voy dejando en el, en el listado uh, de cosas que tengo para, para estudiar. Le estoy dando duro a la, a, la, a la tradición, pero una de las cosas que me gustaría meterme es en el significado de, de las manos de, del arte cristiano no porque hay todo un significado teológico detrás y eso me parece fascinante muchachos es un mundo fascinante para mí empezó todo a surgir y me enloquecí miré al obispo y le dije monseñor me hallo muy frustrado he dado mi vida completamente a cristo pero parece que no hay lugar para mí en esta iglesia católica y apuntándole le grité diciendo: Estoy harto de la Iglesia Católica. Hubo un silencio absoluto y le dije con mucha fuerza: Y de ahora en adelante no soy católico. Ah, se enojó. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la puerta cuando oí aplausos. Me volteé y vi que era el obispo y me dijo, luego quiero hablar contigo. Yo me fui. Me sentía muy frustrado. Esa noche no dormí. Desde luego, pensé que de seguro iría para el infierno. Por lo tanto, no pude dormir. A la mañana siguiente fui a rezar al convento y cuando entré allí, adivine quién estaba. El obispo. Yo sentí que se me iba la sangre del cuerpo y pensé, oh no, él me dijo... ...ven acá... ...pensé que me daría una nota con una orden para ir al infierno... ...pero me llevó a un pequeño cuarto y me dijo... ...cuéntame... ...qué te pasa... ...yo le dije... ...monseñor estoy muy frustrado... ...le entregué mi vida a Cristo el 14 de febrero de 1977... ...he querido darle toda mi vida a Jesús... ...pero no parece haber lugar para mí en la iglesia católica... ...mis padres no comprenden... ...él me miró y me dijo... ...hijo déjame decirte tres cosas... ...número uno... ...el viaje que has emprendido okay. es de Dios... ...él ha despertado el hambre en tu corazón... ...número dos... Voy a llamarte Pequeño Newman. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pensé que era Al Newman, el personaje de la revista Mac. Me dijo, como el cardenal Newman, tienes el mismo celo, el mismo anhelo de las escrituras y la verdad. Y número tres, llegará el día en que regresarás y, cuando lo hagas, enseñarás a tu pueblo. Para. Uno de los, de los testimonios que hay que reaccionar es el del cardenal Newman, ¿no? Mucha gente me habló de eso. ¿Qué les parece eso? No ahora, pero les parece que es un, un buen testimonio para, para, para reaccionarlo. ¿Les parece bien? Yo lo miré y le dije: no lo creo. Le estreché la mano y me fui. Y así fue como dejé la Iglesia Católica. Alrededor de esa época en que Jeff Cavins tomó la decisión de dejar la Iglesia Católica, Scott Hahn, Marcus Crowdie y Larry y Joera Lewis estaban siguiendo a su corazón en dirección opuesta y estaban descubriendo las dolorosas realidades de lo que habrían de escoger. Scott Hahn asistió a una de las escuelas protestantes más conservadoras del país. Él tenía una profunda pasión por Cristo y las Escrituras. A la edad de 26 años se le pidió que fuese el decano de un seminario protestante. Pero al igual que muchos de sus colegas, Scott tenía ideas equivocadas sobre la Iglesia Católica Romana que eran profundas. En una época él veía al Papa, y en particular el cargo del Papa, como el anticristo, el líder de la Iglesia que él creía había distorsionado y malinterpretado las enseñanzas de Jesús a través de los siglos. Yo era anticatólico porque cuando miraba hacia la iglesia católica veía algo que ninguna otra denominación de la tierra decía ser, la única verdadera iglesia fundada por Cristo a través de sus apóstoles, gobernada por sus sucesores. Con... Un día hay que traer a alguien para hablar de esto, de las ropas, las vestimentas, porque un evangélico, lo digo porque a mí me pasaba, un evangélico promedio ve esto y dice, ¿por qué estos lujos? ¿Por qué esta ostentación en cuanto a la ropa? A ver. No es un argumento en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Muchas veces, cuando vos ya tenés una idea fija, ya lo, ex lo, lo, lo expresás y, y te valés de cualquier cosa para justificar tu postura, ¿no? Pero sí me parece interesante poder explicar todas estas cosas. Es que la Iglesia Católica está tan cargada en absolutamente todo su mundo de significado que hay veces que nosotros, al desconocer el significado y al ser tan. Eh, imprudentes, emitimos juicio desconociendo por qué es eso. Y me parece que estaría bueno empezar a, a poder explicar todas estas cosas, ¿no? Que me parecen fascinantes. Hoy me parece fascinante. De hecho, el 20, el sábado que viene, mañana no, el sábado que viene, dice: invita al padre Javier Olivera para que explique. Santi dice: Luna Gatuna. ¿Luna Gatuna? Te salió un. un ¿Te llamás Luna o.? ¿Cómo es un versito te salió? Bueno, eh, el sábado que viene voy a ir con el padre Javier Olivera de Rabasi a la Catedral de Luján. El sábado que viene voy a ir con el padre Javier Olivera de a la Catedral de Luján. Y eso va a estar bueno, va a estar muy bueno. Eh, así que bueno, estén atentos porque lo, lo, vamos a hacer video eso. Decía ser la única, verdadera iglesia fundada por Cristo a través de sus apóstoles, gobernada por sus sucesores con autoridad divina y un jefe infalible. Yo me formé recibiendo instrucción de hombres que tenían un profundo aprecio por la reforma protestante, especialmente los escritos de Martín Lutero, y de él yo adquirí una fuerte repulsión por lo que la Iglesia Católica representaba, porque yo veía a la Iglesia Católica como corruptora del Evangelio sencillo, complicándolo con toda clase de invenciones humanas que no tenían por qué estar allí y que no estaban allí al principio. María, el Papa, el Purgatorio, los santos, los sacramentos y todo lo demás. Una de las cosas, perdón por las interrupciones, pero es que van apareciendo cosas que me gustaría compartirlas. No soy un entendido del tema, entiéndase, pero una de las cosas que me permitió a mí hallar paz respecto a eh, las vestimentas de los sacerdotes, respecto a muchas cosas en cuanto a la liturgia, ¿no? Al, al rito en sí, es poder entender que en su momento como evangélico, yo caía en anacronismos, porque creía, viendo el, el, el cristianismo primitivo, creía que los cristianos primitivos vivían como los evangélicos. Entonces yo proyectaba mi cultura evangélica en los primeros cristianos y creía que los primeros cristianos necesariamente habían abandonado toda esa liturgia propia del judaísmo, propia del Antiguo Testamento, que habían abandonado todas esas eh, formas, vestiduras y cosas por el estilo, propias del Antiguo Testamento, para eh, ser personas normales, como vos y yo, se ponían un calzado así nomás, se sentaban con una guitarra, cantaban alabanzas, yo proyectaba mi evangelicalismo, lo proyectaba en la iglesia primitiva, y yo creía que era, los cristianos primitivos eran parecidos a los evangélicos cómo vivían su fe. Y una vez alguien, no recuerdo quién fue, alguien una vez me explicó lo siguiente, me dijo, los cristianos nunca rompieron completamente con su herencia, con lo heredado del Antiguo Testamento, sino que el cristianismo es una extensión de ese Antiguo Testamento. Hay un vínculo concreto entre la teología del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento y por ende, hay un vínculo también en lo, en lo litúrgico entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y es por eso que hallamos toda, todo este rito, todas estas ropas, porque los primeros cristianos entendieron que así se ejercía el sacerdocio, tal y como lo habían heredado del Antiguo Testamento. No lo veían mal a eso. Simplemente ahora iba dirigido a Cristo. Y toda su teología la entendían a la luz de Cristo. Ya no era más toda una liturgia que apuntaba a la sombra. Ahora era toda una liturgia que apuntaba a Cristo. Y Cristo era el filtro y significado de toda aquella liturgia y forma de vivir la fe del Antiguo Testamento porque estaba en sombra en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Entonces simplemente lo que ahora hay es mayor luz. Y en, y en cuanto al significado, hay, una, hay, hay un cambio, pero no un cambio porque es un cambio arbitrario. No, Ahora, antes significaba esto... No, no, no. Es un cambio filtrado por el ministerio de Cristo, la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces, cuando perdemos de, vi, de vista ese vínculo histórico, esa herencia del pueblo judío a la iglesia primitiva, proyectamos nuestra fe evangélica del siglo XXI en Occidente y creemos que los primeros cristianos vivían como las congregaciones actuales protestantes. ¿no? Ese es un dato muy importante. Un día tenemos que traer a alguien que entienda realmente el tema y que nos explique, porque reitero, lo que acabo de decir no es porque yo tengo oh, que conocer, no, 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 es muy superficial, pero lo entendí de esa manera y hallé paz en ello porque digo, tiene sentido. O sea, eh, las personas no son eh, de la noche para la mañana de romper con su tradición y ser alguien completamente nuevo de la noche para la mañana. No, 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 no. Esas cosas no suceden. No suceden. Hay un problema histórico ahí. Hay un problema de abordaje histórico para entender los procesos mentales y el, y el propio comportamiento humano, la asimilación de ideas del ser humano. Si, si uno cree que ayer eran judíos y hoy son cristianos, ayer, uh, uh, no sé, eh, vivían su fe con una determinada liturgia y hoy se juntan en ronda a tocar una guitarra únicamente, eso es no conocer los procesos humanos de asimilación de ideas y, no es, y es no conocer la historia. ¿Era yo anticatólico? Sí, era anticatólico con una especie de venganza, porque yo veía a la Iglesia Católica como una institución humana. Yo no podía discernir la institución divina. Es muy parecido a cuando alguien oye hablar maravillas de los vitrales de una parroquia en particular. Va uno allí, se para en la acera y mira, y lo que ve son estas ventanas de cristal de colores y piensa, ¿y por qué tanto alboroto? No tienen nada de particular, pero no las mira desde adentro. Y eso es lo que la oración y el estudio me llevaron a ver. Yo miré a la Iglesia Católica desde adentro y descubrí el trabajo de Jesucristo, mi Salvador. Hoy, Scott, su esposa Kimberly y sus niños viven en Steubenville, Ohio. Scott es profesor de teología en la Universidad Franciscana y toda la familia es ahora miembro de la Iglesia Católica. El viaje de Scott hacia la fe católica comenzó cuando empezó a cuestionar una de las enseñanzas básicas de Martín Lutero, sola fide. Lutero junto con Juan Calvino discrepó de las enseñanzas de la Iglesia católica. Ellos sostenían que la justificación o el perdón de nuestros pecados por Dios sucede solo por medio de la fe. Ellos propugnaban que solo tenemos que creer en Dios y nuestros pecados serán perdonados, que solamente creer en Dios nos asegura el cielo, no importa cómo decidamos actuar o responder a ese amor. Esas ideas crearían una enorme división dentro de la Iglesia católica y marcan el comienzo de la reforma y la aparición de las iglesias protestantes. Scott Hahn, después de cuidadoso estudio y oración, llegó a descubrir el hecho histórico de que Lutero y sus seguidores hicieron cambios en las escrituras para ajustarlas a sus creencias personales. Martín Lutero y Juan Calvino habían malinterpretado y falsificado las enseñanzas de San Pablo sobre el punto de justificación por la fe, al insistir que la justificación es solo por la fe. Lutero tuvo efectivamente que insertar la palabra alemana solo en Romanos 3.28, y una vez que lo hizo, lo convirtió en su grito de batalla. El lema de la reforma. ¿Quién fue el otro día que dijo eso? Que Martín Lutero insertó ese solo y después lo, lo descubrieron y dijo: ¿Qué pasó acá? Uy, uh, discúlpenme, se, se, se me fue. Pero, pero, el texto bíblico no dice no añadirás ni quitarás. ¿Quién fue el otro día que nos dijo? Che, Mar mirá que Martín Lutero añadió acá un texto. O sea, me acuerdo, me acuerdo, tengo que ser honesto, perdón, no quiero, no quiero herir susceptibilidades, no, no quiero ofender a nadie, pero automáticamente me llevó al meme de Spider-Man, viste, en el que hay dos Sp tres Spider-Man que se están apuntando. Bueno, uno Martín Lutero y otro los testigos de Jehová, viste que ambos están así apuntando, como diciendo: Hacemos lo mismo. Hugo Delgado, es cierto. Hugo Delgado fue que nos dijo cuando tocó el tema de las fide, Es cierto. Le mandamos un abrazo grande a Hugo Delgado. Hugo Delgado el otro día nos dijo, yo no lo sabía. Che, pero Martín Lutero cuando tradujo la Biblia, vieron de que, ah, pero Martín Lutero vino y tradujo la Biblia, sí. Pero ¿a qué costo? Porque si es para, si al traducirla va a agregar cosas que la Biblia no dice, simplemente para justificar una idea que no es bíblica. Y campeón, déjame en latín, a mí. ¿Se entiende? Prefiero aprender latín y saber qué es lo que la Biblia realmente dice a que me lo traduzcan en español, pero me agreguen algunas cosillas. Maravillosa jugada, de vuelta al meme. Ese meme hay que hacerlo, muchachos. Maravillosa jugada. Eh, de, de verdad, era pilluelo, Lutero. Eh, iba a decir otra cosa y, y se me fue. No, no sé qué iba a decir. Iba a decir otra cosa y me fui por acá. protestante era sola Fide. Solo la fe, una frase que San Pablo nunca usó, una frase que Lutero tuvo prácticamente que inventar, en efecto, una frase que el Espíritu Santo solo inspiró en uno de los autores del Nuevo Testamento, San Santiago, en la epístola de Santiago 2.24. No es solo por la fe que el hombre se justifica. Qué bueno que tuvo ese momento de, de Hugo Delgado. Le voy a pedir a Nico, yo no sé si Nico está conectado. Nico es eh, la persona que me ayuda con los reels. ¿Vieron los reels, los videitos de esos de un minuto que estamos tirando? Bueno, les, quiero, les quiero, a ver, quiero decir varias cosas. Primero, le voy a pedir a Nico que me haga un reel de ese momento de Hugo Delgado cuando habla acerca de eso. Y, y, y Hugo Delgado en un momento dice, y tiene mucha razón, hay una sola vez en toda la Biblia, en toda la Biblia, en una sola oportunidad. Se habla de solo fe, solo por la fe. Y se habla en un sentido negativo en el libro de Santiago. O sea que en el único momento que se habla de solo por la fe, en el único momento que eso aparece explícito, lo, lo, se lo menciona en un sentido negativo. Una cosa de loco. Por otro lado, les quiero agradecer a ustedes porque... Sus, contribu su, sus contribuciones con el super chat aquellos que son patreons a partir de mañana voy a empezar a nombrar a todos los patreons eh, aquellos que son patreons y demás me permiten a mí por dar un ejemplo no le estoy pagando a, a un amigo para poder hacer esos reels. Y esos reels de, de un minuto, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Eh, primero, no gano un peso con esos reels, ¿eh? porque si no la gente ya está, ah, no, porque vos lo haces para monetizar, no, no gano un peso con eso. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que se viralizan con mayor facilidad y podés... Compartir un mensaje cortito con mayor cantidad de gente, gente que no te sigue, gente que quizás y muy probablemente sea evangélica y demás. Entonces, eh, les agradezco por toda su contribución, porque ¿en qué te la gastas, Santi? ¿Te vas al cine con tu esposa? No, por dar un ejemplo, una de las cosas que hacemos es eh, justamente eso, ¿no? Eh, el tema de los reels. Y tengo pensado otras cosas más. Así que, gracias. Aprovecho para a, a, a agradecerles a todos los que están del otro lado. Pero qué locura eso lo de lo de Hugo Delgado. Por eso es que Lutero llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja porque contradecía lo que él estaba convencido era el Evangelio, el puro y simple Evangelio. Mientras más yo empezaba a comprender que el Dios que justifica es un Padre, y al justificarnos Él no solo está exonerando o perdonando a criminales como juez, sino que Él está adoptando y reconciliando a los hijos e hijas con Él mismo a través de su Hijo Eterno, más cuenta me daba de que la justificación no podía ser solo por la fe, porque así no es como una familia funciona. Es imposible para una criatura simplemente decir, mira papá, yo te creo, y eso es suficiente. Yo no tengo que obedecerte, pero por gratitud y porque tengo buen corazón te obedeceré, si me parece. Pero yo no tengo que obedecerte para ser tu hijo. Bueno, esta clase de actitud es rebelión y es lo opuesto a la fe. Así que, mientras más me adentraba en los escritos de San Pablo y comprendía mejor los antecedentes de compromiso de Pablo, más me daba cuenta de que Lutero lo interpretó todo muy mal. Los primeros protestantes también enseñaban lo que era llamada sola escritura, que las escrituras por sí solas son la fuente de toda la autoridad en la iglesia, que la tradición en la iglesia y lo que ha sido transmitido por los primeros apóstoles al resto de la iglesia en los siglos subsiguientes no tiene autoridad alguna. Ayer hablaba con, con un amigo Esteban, ustedes recordarán que en el medio del vivo, él con, en el chat eh, me hacía algunas objeciones Me presentaba algunas objeciones y me, me hacía algunas preguntas ¿no? respecto a la sola escritura, y él reconocía que la sola escritura aparece pasado el primer milenio de existencia de la iglesia, ¿no? Entonces, y ayer hablaba con otro, con un gran amigo protestante por, por privado, y, y él me decía: Lo que pasa es que vos estás cayendo en una falacia, dice, porque vos estás tratando de encontrar la sola escritura en el cristianismo primitivo, y es obvio que no la vas a encontrar. Y le digo, pero, ¿y entonces por qué debo creerla? O sea, si aparece después del año 1000, ¿por qué debo creerla? Y me dicen, ¿no? Porque hoy por, hoy por lo general todo el mundo dice, eh, bueno, no, pero la sola escritura no es una doctrina o un dogma, sino es un principio. Ok, pero si es un principio, simplemente yo lo puedo abrazar o no abrazar. Pero el que no abraza sola escritura, básicamente deja de ser evangélico. Entonces, necesariamente, pese a, pese a que lo presenten como un principio, para el evangélico la sola escritura es un dogma de fe. Porque no hay forma de poder interpretar la revelación, acceder a la verdad de la revelación de Cristo si no es por sola escritura. Y eso no es un principio, muchachos, eso es un dogma. Dibújenla como quieran. Con todo respeto lo digo, ¿no? Dibújenla como quieran. Pero si no hay forma de acceder a la revelación de Dios, sino solo por medio de la sola escritura, eso no es un principio, eso es un dogma, muchachos. Descubrí que en ninguna parte la Biblia enseña que las Escrituras solas son nuestra única autoridad. Por el contrario, descubrí que la Biblia señala la sagrada tradición, como se encuentra en Tesalonicenses 2, 2.15 y en 3.6. Pablo dice: Conserven las tradiciones que reciben de nosotros por escrito o de palabra. Así que tenemos la Escritura y la tradición oral, y a los Tesalonicenses se les enseñó que tenían que sí, conservar Sabía ambos. eso, sabía eso, centro de difusión, sabía. Para Scott, el punto final para el que tenía que encontrar respuesta era el papel del Papa. ¿Quién era este hombre? ¿Y tenía él en realidad la autoridad para ser el pastor de un billón de católicos en todo el mundo? Scott encontró la respuesta en las Escrituras, cuando Jesús escoge a Simón Pedro para ser el primer Papa de su iglesia. Esto ocurre en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le da las llaves del reino. Todo comentarista católico o protestante que explica esos versículos sabe que Jesús estaba citando a Isaías 22-22, en donde el hijo de David, el rey Ezequías, le confía a uno de sus ministros reales las llaves del reino, para que todo el mundo sepa que este hombre, Eliaquim, ya no es solo un ministro real. Él es el primer ministro porque tiene las llaves del reino. Así que antes de esto Pedro era uno de los doce apóstoles, uno de los ministros. Pero una vez que Jesús le confió las llaves del reino, esto quería decir que Pedro era el primer ministro. Y eso era algo más que un puesto, era un deber. Así que aquí vemos a Jesús, hijo de David, estableciendo su reino a través de sus apóstoles. Y como dice en Mateo 19, Jesús les dijo, se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, pero uno de ustedes será el primer ministro. Por lo tanto, al estudiar la Biblia, descubrí que no solo sola fide era falso, sino la sola escritura también. Es cierto eso. Primero, el tema del Papa. Desde mi humilde punto de vista como ex evangélico lo digo, creo que para poder hacérselo entender a, a un evangélico, lo más apropiado es poder separar el tema en segmentos. Primero es discutir quién era Pedro y a mí me parece, a mí, a mí me parece que... O conmigo, perdón, no a mí me parece, no, reformulo, conmigo fue más eficiente no el argumento de la roca, aunque yo creo que es muy, pero muy bueno, no el argumento de la roca, sino el argumento de las llaves. El argumento de las llaves me parece que es contundente, tengo que ser honesto. ¿Por qué? Porque es evidente que en un lenguaje bíblico esas llaves que Jesús le otorga a Pedro particularmente refieren a una mayordomía y a una autoridad que Jesús le está delegando particularmente a Pedro. Entonces, lo primero que hay que, que, que hay que descubrir es quién era Pedro entre los apóstoles. Y luego viene la sucesión apostólica y particularmente eh, el, el, el oficio petrino, ¿no? Me parece que hay que separarlo por segmentos, porque si no, son muchas cosas que con preconceptos que uno viene cargando, ¿no? Se hace difícil poder discernir la verdad de la cuestión. A mí me parece que hay que abarcar el tema por segmentos, paso a paso. No es todo de una, es por segmentos, paso a paso. Y la primera cuestión es, bueno, ¿quién era Pedro entre los doce? quién era Pedro luego en la iglesia primitiva y luego eh, en la sucesión apostólica. Me parece que esa es la mejor forma, o al menos conmigo fue la más efectiva. Larry y Joetta Lewis tenían sólidas raíces en su crianza protestante. El padre de Larry había sido pastor de la asamblea de Dios que inculcó en su familia el amor a Jesús y los guió en su fe. Larry mismo había sido ministro de varias congregaciones. Dice Marcos Bilbao, estoy aprendiendo sobre el catolicismo. ¿Por dónde me recomiendan empezar? Mira, cada persona es un mundo, Marcos. Cada persona es un mundo. Yo te puedo decir lo que a mí me sirvió. A mí lo que me sirvió, Marcos, fue arrancar por la historia del cristianismo, pero no leyendo historiadores modernos que hablan de la historia del cristianismo, sino ir directamente a las fuentes, a los documentos antiguos, de primera mano, que nos hablan de aquella época, porque la vivieron. Entonces, habiendo leído bien la Biblia, particularmente habiendo hecho mucho énfasis en el Nuevo Testamento, teniendo conocimiento de toda esa historia y teología del Nuevo Testamento, arranqué por los padres apostólicos, que es lo inmediato en tiempo y en sucesión. Y luego, bueno, después fui por Justino Mártir, ¿no? Y luego Irineo de León y todos los padres... De, de la iglesia. No es que haya leído todos los padres de la iglesia, tengo que ser honesto, son muchísimos y es muchísimo el contenido. Pero la clave para mí está en estos primeros tres siglos. Los primeros tres siglos son fundamentales para mí, para otro puede ser otra cosa. Para mí eso me sirvió un montón, Marco. En denominaciones que fueron desde Metodistas Unidos hasta Bautistas del Sur. Él siempre consideró su teología como un viaje para descubrir los complejos misterios de las Escrituras. Mis padres me criaron para tener un profundo y duradero amor por Cristo y un tremendo amor por las Escrituras. Mi teología era muy parecida a un gran rompecabezas, al que le faltaban piezas aquí y allá. Así que uno trataba de que las piezas se encajaran. Imagínese armar un rompecabezas y tener una pieza en la mano que no parece ser de allí. Y lo único que usted hace es mirar la pieza, tratando de encontrarle acomodo. Bueno, pues esto es muy parecido a la forma en que yo trataba de hacer funcionar mi teología. Llegábamos a grandes alturas de éxtasis y profundos valles de desaliento, porque ser católicos no era lo que ninguno de nosotros había considerado y nunca pensamos que querríamos serlo. Amábamos a nuestra iglesia, a nuestra gente. A Larry le encantaba su trabajo de pastor y predicador, así que esto no era algo que nosotros estábamos buscando, porque no estuviésemos satisfechos con lo que teníamos, nos cogió totalmente de sorpresa. Surprise. Yo para mí, si no es un llamado del Espíritu Santo, bueno, estoy diciendo una obviedad, no, estoy diciendo una obviedad. Pero, viste, tengo que ser honesto, para el evangélico promedio el catolicismo no es atractivo. ¿Pero por qué no es atractivo? Hay varias cosas que podría mencionar, pero una principalmente es porque en Occidente, particularmente en Occidente, vivimos inmersos en una cultura muy emocionalista y sensacionalista. Y el catolicismo no te ofrece ese emocionalismo y sensacionalismo al vivir tu fe. En cambio, el evangelicalismo se fundamenta en eso. Entonces, para una sociedad emocionalista, sensacionalista, no le resulta para nada atractivo la forma de vivir la fe del católico. Aunque... Aunque es evidente que hay experiencias grandiosas y genuinas de fe sobrenaturales y demás, con lo que vos te encontrás es con la liturgia de la misa y que la misa no apunta a ese emocionalismo donde vos sentís que sos un actor protagónico y cosas por el estilo. Entonces, por eso creo que es... Una de las principales razones por las que para el evangélico promedio no le resulta atractivo al católico, a menos que estés buscando la verdad. Cuando vos ya estás buscando la verdad, pero hoy por hoy, a la sociedad de hoy no le interesa la verdad. Ese es el problema. El problema es que no le interesa la verdad a la sociedad de hoy. A la sociedad de hoy le interesa sentirse bien, no la verdad. Y ese es otro de los problemas. Porque, ¿cómo salís? De la mentira si no es por un deseo de la verdad. Si no tenés un deseo de la verdad, ¿cómo haces para salir de la mentira? O del engaño, o del error, llámalo como quieras llamarle. ¿Cómo haces para salir del error si no es amor a la verdad? Si la verdad no es el motor de tu vida, ¿cómo haces para. ¿Cómo, cómo haces para salir del error? Por eso mucha gente no sale del, del movimiento evangélico. Porque sus prioridades son otras, lamentablemente. La búsqueda de Larry y Joera los estaba llevando en una forma que ninguno de ellos hubiese imaginado. Pero sí tenían verdadero miedo de que quizás estaban yendo demasiado lejos, de que estaban volviéndole las espaldas a Jesús al rezarle a María, que su búsqueda era equivocada. Ellos tomaron la decisión de investigar más a fondo, buscando confirmación en las Escrituras a su nuevo amor por la Santísima Madre y la tradición católica. Por eso, por eso, chicos. Creo que es fundamental, fundamental, porque ustedes, ustedes de catolicismo, el 95% de los que están conectados, ustedes de catolicismo me pueden dar cátedra a mí. Ahora yo les puedo compartir un poco de lo que es el mundo evangélico. Y como ex evangélico, yo les recomiendo algo. Uh, ¿Cómo presentar la verdad? La gran pregunta es: ¿cómo hago para presentar la verdad? ¿Tienen la verdad? sepan usarla a una sociedad, a una cultura que no es la misma de hace 100 años atrás. Hace 100, 150 años atrás a la gente le importaba quizás más la verdad. Hoy por hoy no le importa mucho. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para confrontar a la gente con la verdad para que de alguna manera su conciencia sea sacudida y recapacite? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Aquel que desea compartir el Evangelio. Bueno, ¿cómo hago? Yo lo que aprendí, y ustedes habrán visto que suelo aplicarlo con frecuencia, es hacer preguntas. La famosa mayéutica, el método socrático, hacer preguntas, preguntas para que la persona reflexione y no que acepte por imposición, porque hay veces que nosotros con nuestro. Con nuestro Mejor deseo y amor, imponemos una verdad, pero la, la traemos así como decir, tomá, bancátela, ¡pum! Pará, crack, campeón, ¿por qué? Porque si el objetivo es ganar el alma de la persona, está bien, le estás presentando la verdad, pero ¿es la forma adecuada para ganar el alma de la persona? Y ojo, yo no te estoy diciendo transar la verdad, minimizar la verdad, esconder la verdad, yo no te estoy diciendo eso, de hecho ustedes habrán visto que en ningún momento yo minimizo la verdad. Ahora, me parece que es apropiado saber cómo compartirlo al menos con un determinado público. Y creo que el, el método de las preguntas es clave, fundamental. ¿Por qué? Porque al evangélico promedio no le gusta que le vengan a decir qué es la verdad o qué hay que hacer. No le gusta. Es parte del ADN evangélico comúnmente, no en todos, pero comúnmente es parte de ese ADN. No le gusta que le digan qué es la verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No le gusta? Entonces, si vos venís como encima, como romano, viniendo del romanismo, eh, vos sos un papista, encima venís y le traes acá con tu imagen de la Virgen, venís y le traes acá, te va a decir automáticamente no, no, se cierra, no. Entonces, uno tiene que ser astuto, ¿no? Como dice el famoso pasaje del, libro, del Evangelio de Mateo, ¿no? Astutos como serpientes, astutos, astutos, astutos tenemos que ser. Entonces, ¿cómo le haces? Haciéndole preguntas, 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 preguntas y dejándosela picando, preguntas, dejándosela picando, preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta, cuando se la dejas picando, si la pregunta está bien hecha, te hace recalcular, recalcular. Y puede ser que la persona no te diga absolutamente nada en ese momento, pero si le hiciste una buena pregunta, lo va a dejar recalculando. Y eso va a permitir, te va a abrir el escenario para luego poder hacer otra pregunta y luego poder sentar a tomarse un mate y charlar de las cosas de la fe. A mí me ha pasado con un montón de personas que hoy por hoy, en su principio, estaban un poco. Y hoy por hoy me dicen: Che, Santi, necesito hablar de esto. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué? Porque. Así ah, es como que hay que hacer un trabajo fino. ¿Se, ¿se entiende? Entonces. Eh, dice, la mayoría de los protestantes nos ven como el enemigo. Sí, es cierto. Y ojo que. La, no digo la mayoría, pero una gran cantidad de católicos también ven a los protestantes como enemigos. Y ese es el problema. Porque una cosa es una doctrina errónea que puede eh, causar estragos en el alma de las personas. Y la. Aparte de la verdad. Y otra cosa es el individuo que la cree. El individuo que la cree no es un chanta, un mentiroso, un embustero. El individuo que la cree puede estar equivocado, fielmente equivocado. Y esto es algo que quiero hacer mucho hincapié, porque hay muchos católicos que creen que los evangélicos. Ah, no, son todos un embustero. Son to hay un montón de gente que cuando hago estos debates, por así llamarlo, porque no son debates, son conversatorios, yo no podría debatir porque no tengo formación académica, porque no soy nadie, soy un bebé de pecho en la fe católica, yo hago conversatorios con el objetivo de poder llamar a la reflexión no solo a quien tengo delante, sino también al público. Entonces, muchas veces cuando subo estos conversatorios... Hay un montón de católicos, de verdad. Pueden fijarse en el chat. Fíjense, fíjense en los comentarios. Un montón de católicos que dice, perdés el tiempo hablando con los, con los protestantes, Santiago, no quieren entender. Son obstinados, esto que el otro. Y yo me pregunto y le pregunto al católico que piensa de esa manera. Mirá si un católico hubiera pensado lo mismo cuando yo me estaba haciendo preguntas respecto a mi fe. No, es una pérdida de tiempo hablar con los protestantes. No, ¿cómo va a ser una pérdida de tiempo? Una cosa es que sea una pérdida de tiempo hablar con un obstinado. Pero no todos los protestantes son obstinados. La pregunta que deberíamos hacernos primero es, ¿estoy yo siendo eficiente a la hora de comunicar? Porque probablemente el rechazo no sea por la obstinación de la persona, sino sea porque también nosotros no estamos comunicando correctamente la verdad. Entonces, es como. ¿Viste cuando vos decís, loco, no choquemos la Ferrari? ¿Viste cuando nosotros decimos no choquemos la Ferrari? En términos futbolísticos decimos esto: Chocaste la Ferrari. ¿Qué decir? Cuando vos tenés un equipazo de estrella y no lo haces salir campeón y perdés. Chocaste la Ferrari. Bueno, nosotros tenemos una Ferrari. No la choquemos. O sea. Trabajemos para tratar de nosotros, como canales, ser lo más eficiente posible. Ahora. Si la otra persona está obstinada y no, 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 bueno, ya es un tema de la persona y llega un momento donde seguir en ese diálogo con la persona va a ser una pérdida de tiempo, claro que sí. Pero no tenemos que meter a todos dentro de la misma bolsa, porque veo muchas veces que muchos católicos ven a los protestantes como enemigos y no son enemigos. Que la doctrina que sostengan vaya en contra de la verdad y sea causante de, de corrupción y alejamiento de la verdad, claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que la persona que la sostenga sea un, un, un mentiroso, un embustero. No, puede ser una persona fielmente equivocada, genuinamente equivocada que está en el error sin darse cuenta. Entonces vos tenés que tratar de hacer lo posible para entablar un diálogo con la persona, para que la persona reflexione respecto a lo que cree. Ahora, ¿de qué manera? Ah, no, vos tenés que hacer esto. No, 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 pará, pará, pará. Leamos a la persona. Las pers Cada persona es un mundo, por eso es que lleva un trabajo. Leamos a la persona, entendamos sus tiempos, hagamos las preguntas adecuadas, permitamos que la persona reflexione por sí, acompañado de oración. ¿Se está entendiendo? Es, ojo, reitero, el 95% de todos los que están del otro lado, porque yo acá me canso de decirlo, y o sea, no me canso de decirlo, perdón. Y lo voy a seguir repitiendo. Yo acá no vengo a enseñarle nada a un católico. El católico me tiene que enseñar a mí. Yo lo único que te estoy diciendo a vos, como católico, por lo que veo, es que, mira, este es el pueblo evangélico. Y así tenés que actuar con el pueblo evangélico. Porque si tu objetivo es cumplir la gran comisión de Jesús, Mateo capítulo 28, evangelizar, comunicar la verdad, para que abracen la verdad, para que abracen a Cristo plenamente, bueno, hay veces de que tenemos que trabajar en nuestra eficiencia, en cómo nosotros lo hacemos. Se está entendiendo, la clave es... ¿Cómo lo hacemos? Después, bueno, el obstinado, independientemente de que sea protestante, puede ser hinduista, puede ser ateo, agnóstico. Eso es, eh, el obstinado, la obstinación pasa por otro lado, pasa por una cuestión de rebeldía delante de Dios. Bueno, con el obstinado ya llega un punto donde ya no podés hablar más porque es obstinado, no hay que perder más tiempo. Pero me parece que no hay que ver al protestante como un enemigo, a menos que, a menos que obviamente se pare. Y, y él se ponga en una posición de enemigo, claro. Ahí ya es otra cosa. Si él se para, y, y, y como, como, como el ecléctico, ¿no? Ustedes ya saben de quién me refiero. Si una persona viene, se para y combate, bueno, eh, ahí ya hay un enemigo, pero no porque yo lo considere subjetivamente un enemigo, sino porque se está parando en la postura de enemigo. O, otra cosa es... El, el protestante o el evangélico promedio, el protestante evangélico promedio no es el enemigo del católico. No es enemigo del catolicismo. Necesita el evangelio completo, pleno. Y justamente el pueblo católico es el depositario de esa fe. Entonces, es aquel que tiene la Ferrari y tiene que buscar no chocarla. ¿Se está entendiendo? Me. me, me Espero que no me malinterpreten, no quiero no, quiero, eh, no sé, molestar a nadie con lo que estoy diciendo, es una mera opinión de lo que veo, de lo que leo, ¿está bien? Leo muchas veces esa clase de comentarios y digo, ¿qué pasa muchachos? Eh, o sea, necesitamos ver las cosas distintas. Y reitero, yo no soy un, 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 ¿cómo decirlo? Un medio progre donde dice, no, todo, toleremos todo, no, ustedes me conocen, yo no soy para nada progre, ah, no, está todo bien con todo, no, 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 pero hay que ser equilibrado. Entre guardar la verdad, ser fiel a la verdad, con ser fiel a la comisión que Jesús nos ha dejado, que es compartir el Evangelio con todos. ¿Está bien? Bueno, eh, dice Sol naciente. Sí, ya entendimos, puedes continuar. Bueno, no seas así. Fue un sacerdote católico el que les dio una nueva perspectiva del papel de María en la iglesia. Él dijo: Déjenme hacerles un par de preguntas. Gracias a Obsidiana García por el superchat. Te mando un abrazo enorme. Cuando me manden un superchat, escriban algo así los leo, muchachos. ¿Quiere usted a su esposa? Y él sabía cuál sería mi respuesta. Yo le dije: Usted sabe que yo quiero mucho a Yoeta. Y él me dijo: ¿Alguna vez le ha dicho algo así como te quiero con toda el alma? Todo lo que tengo y pueda tener en el futuro es tuyo. Quizás usted ha dicho algo más o menos como: Venero, la tierra que pisas. Yo le dije sí. Yo he dicho más o menos eso, o algo como: Yoeta, te adoro. Así es Will. Así es Will. Le contesté: Sí, padre. Yo he dicho todo esto porque es lo que siento. Él me dijo: Pues bien, Larry. Así es como nosotros nos sentimos con la Santísima Madre. La queremos mucho por el regalo que ella nos ha dado, el más preciado que jamás se le pueda ofrecer al mundo. Ella nos dio a Jesús y en este hermoso acto de renunciación de su parte, ella nos ofreció la vida eterna de manera que a través de la fe en Él podamos unirnos al Padre, ser uno con Él a través de Cristo. Y por nuestro gran amor y afecto por ella, hablamos de ella usando el lenguaje del amor. Y sin embargo me dijo, tú has dicho algo sobre Joeta que nosotros nunca diríamos sobre la Santísima Madre, porque nosotros no la adoramos, toda la adoración pertenece solo a Dios. Pero porque la queremos tanto, porque la vemos como nuestra Madre, sabemos que podemos confiar nuestras vidas a ella, nuestros cuerpos a ella, aún nuestras almas en sus brazos, sabiendo que ella nos llevará a lo profundo del corazón de Jesús quedé convencido, yo sabía que nunca había pensado sobre esto antes, ni siquiera había considerado esta clase de amor y devoción Al gracias Erika por el superchat, te mando un abrazo enorme cuando me mandes superchat, escribite algo así te leo Erika, gracias, te mando un abrazo enorme principio temeroso de las imágenes y tradiciones que la había desdeñado Larry comenzó un meticuloso estudio de las escrituras, buscando cualquier gracias, señal de que, abrazo, que las tradiciones católicas hubiesen efectivamente distorsionado la palabra de Dios íbamos a librerías católicas tres Gracias, y cuatro Erika. veces al día. El empleado nos decía, ¿han leído este libro o saben algo sobre este otro? Y yo decía, me lo llevo. Y este otro también. El empleado insistía, ¿no quiere saber algo sobre el libro primero? A lo que yo respondía, no importa, si es sobre la iglesia católica lo queremos. Después nos dimos cuenta, en ese primer año habíamos gastado más de cinco mil dólares en libros y cintas. Todo nos parecía poco. Leíamos todo lo que podíamos encontrar. El catecismo fue la mejor teología sistemática que yo había leído en mi vida, y yo había leído varias. Esto fue el principio para encontrar las piezas que faltaban. Como ese rompecabezas de que hablamos antes, las piezas estaban cayendo en su lugar a una velocidad vertiginosa. Empezamos a descubrir cosas que nunca habíamos considerado. Y con el, el otro día, el día de mi cumpleaños, fuimos a, a la librería Agape recomendadísima, muchachos. Si ustedes tienen una librería en Buenos Aires para recomendarme, para que visite eh, y, y busque buen material, recomiéndemelo ah. uh, Pero yo les recomiendo Agape Ágape, primero es que hay gente muy buena onda, y segundo, buen eh, tras y está minado el libro, pero de lo, de lo que quiera. Y fuimos con mi esposa, y, y mi esposa para mi cumpleaños, mirá. Los argentinos entenderán lo que, lo que cuesta esto, ¿no? Me regaló 50 lucas en libros. 50 lucas en libros. ¿Saben lo que es 50 lucas? mil 50, pesos. O sea, es una banda de plata. Y me dijo, no, toma, loco, para que estudies, para que leas. ¡Pum! Y yo, Pero, mi amor, o sea, a la noche tenemos que comer. <laughs> Porque 50 lucas... Tomá, para que estudies. Me dice, la sacó con la tarjeta, lo tarjeteó... Yo, ay, amor. Y mira, justo, uno de, estos libros, uno de esos libros fue este, mira. Este me lo estoy comiendo. Trata todo sobre la tradición. Son, no sé, ¿cuántas páginas son? 800 páginas. 800 páginas todo sobre la tradición. Absolutamente todo, todo, todo sobre la tradición. Es una joya. Y este es uno de los que mi esposa me regaló para mi cumpleaños. Así que, nada, lo quería contar porque me encantó el regalo. Fue uno de los mejores regalos. Compararíamos las escrituras y lo que los primeros padres de la iglesia decían con lo que el catecismo decía. Y en áreas que son muy familiares para los católicos, pero muy poco conocidas por mí como ministro protestante, estábamos encontrando la riqueza de la iglesia y la profundidad de la iglesia. Era sorprendente, emocionante. Las verdaderas implicaciones de lo que estábamos encontrando como cierto es que si la verdad es una persona, y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando él dijo, síganme, él dijo, sigan la verdad. Y lo que estábamos encontrando en el catecismo y los libros que leíamos, los primeros padres de la iglesia, lo que estábamos viendo era que la fe católica era tan substancial, tan enraizada en las escrituras, expresada tan hermosamente en la primera iglesia y en las subsiguientes escrituras de los padres de la iglesia, que esta parecía ser una verdad que era más fuerte, más reveladora. La verdad más completa que hubiéramos visto hasta ahora. Las escrituras nos dicen. Para los que me preguntan. Bueno, este es un. A ver, me parece que es un libro. El, el hombre que me lo vendió en Agape me dijo que este era un libro que utilizaban en la universidad. Eh, es de la Universidad de Deusto. El autor es José Antonio Alcaín. Y habla sobre la tradición. La tradición se llama. Teología de la tradición. Eh. Así que nada, me parece fascinante. Este libro me lo estoy comiendo todo. Eh, no es de tan fácil lectura, pero me parece fascinante. Miren. Fíjense, para, para que vean que no, no, no les miento. ¿eh? Voy, voy por acá, por la página 189. A ver, no sé si se está viendo, pero bueno, quiero creer que sí. Miren, a ver, se lo... Pero... la verdad me parece extraordinario me metí de lleno en, en el tema y quiero saber más respecto a la tradición porque no es algo tan sencillo de entender el tema de la, de la tradición que cuando Jesús fue ante Poncio Pilato el día de su crucifixión Pilato le dijo a Jesús ¿eres tú rey? Jesús le contestó tú dices que yo soy rey para esto nací y por esta causa vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz y Pilato le contestó a Jesús ¿Qué es la verdad? Mm. Abraham Rojas, gracias por tu superchat. Dice, tu canal es una bendición porque sabes comunicar tu fe y las ideas. No dudo de que sea un medio de conversión. Gracias, Abraham. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por el superchat. Marcos Crowthey era un ministro luterano muy identificado con su congregación. Él sentía una profunda responsabilidad personal de guiarlos a la verdad. La búsqueda de la verdad es la mejor forma de describir mi viaje para llegar a la fe católica. ¿Cómo sé yo lo que es verdad? Como pastor. Primero yo quería ser el mejor pastor posible para poder algún día presentarme ante el Señor diciéndole que yo había hecho mi mejor esfuerzo dado los regalos y el talento y la gracia que Él me había dado. Yo no podía pensar en nada más importante que ser lo mejor posible en lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero yo también sabía que como líder de almas, como pastor, un día yo estaría ante Jesús como responsable de haber guiado a mi gente. Esa gente confiaba en que yo los estaba guiando correctamente. Y si yo no sabía... Yo estaba haciendo la misma pregunta que Poncio Pilato hizo, que es la verdad, y probablemente yo era tan ignorante como él. Yo ya no estaba seguro de nada. Estamos llamados a ser santos y crecer en santidad. Y creo que la razón más válida para regresar a la iglesia católica es porque es en esta iglesia en la que Cristo nos ha dado todos los medios de gracia para acercarnos más a Dios. Esto es lo que quiere decir ser cristiano, crecer en nuestra unión con Cristo. Los medios de gracia, sacramentos, ¿no? Clave. Por eso es que el evangélico muchas veces. Eh, proyecta el mundo evangélico en el catolicismo. Y el evangélico promedio ve el catolicismo como una denominación más, ¿se entiende? Porque dado que en el mundo protestante eh, hay multiplicidad de interpretaciones y, y hay que necesariamente convivir entre denominaciones, el catolicismo, para aquellos que no son anticatólicos y que ven en, en el Vaticano eh, la cuna del anticristo, uh, para el evangélico promedio que no es anticatólico, ve en el catolicismo una denominación más. Entonces dicen, está bien, vos con tu fe, allá vos, yo con mi fe, acá estoy. No, 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 hay que hacer mucho hincapié respecto a los sacramentos particularmente. Y como decía el día de ayer, a la Eucaristía. Eh, la Eucaristía es la clave. Eh, entonces a, a esa gente hay que hacerle mucho hincapié ahí, las palabras de Jesús, respecto al vínculo que hay entre la Eucaristía y la vida eterna. Clave, clave eso, clave. Eh, dice Gabriela Bautista Mendoza, eh, saludo señor Santiago, me gusta mucho su forma de hablar y hacer sus videos. Agradezco que nos platique de cómo los protestantes nos ven a nosotros. Gaby, te mando un abrazo grande a vos y toda tu familia y te agradezco por el superchat. Marcus Brody ahora ha llevado su pasión por el púlpito a la creación de la Coming Home Network, una asociación diseñada para ayudar a antiguos protestantes y particularmente a ministros protestantes a convertirse al catolicismo. Al igual que Jeff Cavens, Marcus ahora se presenta regularmente en la cadena de televisión Eternal Word. La Coming Home Network comenzó hace seis años debido a mis experiencias y las de otros clérigos protestantes que encontraron el camino a su hogar en la Iglesia Católica. Al llegar a nuestro hogar, descubrimos con gran sorpresa que había otros como nosotros. La mayoría veníamos de ambientes donde nunca habíamos oído hablar de protestantes convirtiéndose al catolicismo. Muchos de nosotros pensábamos que éramos los únicos y entonces empezamos a enterarnos de palabra que había otros. Lo que aparentemente está pasando ahora es que parece haber conversiones en todas las denominaciones imaginables en los Estados Unidos. Nuestro deseo no es traer a la gente a base de discusión, sino informarles la verdad de la iglesia que probablemente nunca en su vida hayan oído. Yo disfruto más cuando hablo con protestantes que están recorriendo el camino, no por el hecho de que se conviertan al catolicismo o no, sino porque cuando descubren la totalidad de la fe, los corazones se abren a la presencia real de Cristo. Para Marcus grotae Scott Hahn, Larry Lewis y Jeff Cavins, sus respectivos viajes hacia la fe y la decisión eventual de dejar sus iglesias tuvieron implicaciones que iban mucho más allá de simplemente cambiar de denominación. Se enfrentarían al rechazo de sus congregaciones, desempleo, separación de sus amistades y familia e interminables días y noches de una atormentadora búsqueda espiritual. que el, el, tema, el tema ayer lo iba a mencionar? ¿Se acuerdan que hablamos.? al pasar del tema de, de la situación económica. Fue ayer, no, antes de ayer, en las re, la reacciones a, a, a... Ay, se me fue eh, Fernando Casanova. Hablamos del desempleo. ¿Sabe que uno de los, de los problemas más grandes que tienen los pastores principalmente es el tema de depender de, del dinero que entre dentro de la iglesia para su vida? Porque hay pastores, esto fuera de broma, por eso es que hay que no ser tan apresurado a la hora de decir cosas, ¿no? Muchas veces la gente critica el tema del diezmo en las iglesias evangélicas y cómo los pastores se llenan de plata con los diezmos. Y pese a que los hay, hay chorros, hay estafadores y demás. No todos son así, no todos son así. Y hay gente que eh, tanto su familia como él depende de los ingresos de, los ingresos de la iglesia. Para seguir viviendo, porque han renunciado absolutamente a todo para predicar eh, la palabra de Dios. ¿no? Entonces, eh, no podemos analizar estos casos de forma tan simplista diciendo, ah, no, porque por el diezmo, esto. No, no, porque yo puedo garantizar de que hay mucha gente en el mundo evangélico que no es que se dedica al pastorado durante, durante todo el día por el diezmo. De hecho, la mayor parte de las iglesias evangélicas no entra casi nada de diezmo. La gente no solamente es pobre, sino que tacaña muchas veces, ¿no? Y yo he visto pastores que muchas veces no tienen qué comer y, y, y no tienen vestimenta y, y, y demás, y, y lo hacen por una convicción fiel a obedecer a Cristo, ¿se entiende? Entonces, eh, el, tema, el tema económico es, es muy heavy, y, y estas cosas para predicarle a un pastor también... Tienen que estar en consideración de todo católico. Eh, todo católico lo tiene, lo tiene que ver a, a, a esto como, como un ingrediente a la hora de comunicar su fe, ¿no? Porque no es algo tan sencillo, no es tan fácil. Y recordemos de que eh, muchas veces los que ganan más cámara y se hacen más virales son esos escándalos, ¿no? Y, y está lleno de estafadores en el mundo evangélico, está lleno de chorros, pero no son todos así. Todos no son así. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de predicar. Eh, Elsa Ríos, gracias por tu superchat, amiga. Dice: Todos ellos, su sed por la verdad, los llevó a regresar a la iglesia católica. Escúchenlos por separado. Si esos hombres sabios encontraron el camino, mucho más fácil será aquellos que no son muy cultos. Es cierto, hay que tener siempre en cuenta estos testimonios y el por qué. Como dijimos al principio, ¿no? ¿Por qué estas personas tan bien formadas y deseosas de la verdad vuelven a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Imelda Fest dice. Muchas felicidades, Santi, bienvenido a la Iglesia Católica. Saludos desde México. Un abrazo, Imelda, grande a vos, a tu familia, y gracias por el superchat. Te mando un abrazo enorme para todos. Vamos, seguimos. Comenzaron a experimentar de primera mano lo que Cristo quiso decir cuando les dijo a sus discípulos quien quiera venir conmigo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque quien desee salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí, la encontrará. Una decisión como esta es, en mi opinión, mucho más difícil que si usted hubiera sido dueño de un Chevrolet toda su vida y ahora está convencido de que un Ford es un auto mejor. Es totalmente distinto. Esto llega a la raíz de la autoimagen de una persona. Todo su apoyo, vocación, lo que iban a hacer el resto de sus vidas. Y yo podría dar ejemplos de personas que aunque están atraídas por el júbilo de llegar a su hogar en la iglesia católica, sus vidas se convirtieron en un desastre por esa decisión. El primer dolor fue la pérdida de amistades. El segundo dolor que experimenté fue un alejamiento. La dificultad que Kimberly y yo sentimos en nuestro matrimonio. El abrazo enorme fue la pérdida de dirección. Durante años yo me había preparado para el ministerio, o al menos eso pensaba yo. Pero hay una clase distinta de dolor, y ese es el dolor que siente uno cuando ha abandonado todo lo que conocía y se siente como un inmigrante que acaba de llegar a tierra extraña. Uno sabe que en un cierto sentido es su patria, pero uno no lo siente en una forma real. Decírselo a nuestros hijos y padres fue algo muy difícil, porque no queríamos herirlos, sino que queríamos en alguna forma compartir las alegrías que estábamos descubriendo. Fue muy difícil para ellos. Han tenido que resolver muchos problemas, pero fue muy difícil para mi padre. Mi padre, claro está, es un pastor retirado de la asamblea de Dios, y él quiere a Dios con toda su alma, al igual que mi madre. Y cuando se lo dije, mi padre me dijo que esto era algo parecido a perder un hijo. El difunto obispo Fulton Shin dijo, ni siquiera 100 personas en los Estados Unidos odian la Iglesia Católica Romana. Pero millones odian lo que ellos erróneamente creen que es la Iglesia Católica Romana. Uy. La Iglesia Católica, para los que... Para, 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 qué buena frase acaba de tirar, es digna de tweet esta... Para... Que es la Iglesia Católica, Ro... Iglesia Católica Romana. Pero mira, el difunto obispo Shin dijo, ni siquiera 100 personas en los Estados Unidos odian la Iglesia Católica Romana, pero millones odian lo que ellos erróneamente creen que es la Iglesia Católica Romana. ¡Qué buena frase! No mucha gente odia la Iglesia Católica Romana, dice. Sí muchísima gente odia lo que ellos creen que es la Iglesia. ¡Qué buena frase! Digna, digna para... digna de tuitear, ¿no? ¡Qué buena frase! La Iglesia Católica, para los que la ven desde afuera, puede ser como una especie de enigma. Algunas cosas parecen no tener sentido. En muchas formas es todo sobre la fe, el misterio de creer lo que no podemos ver con ojos humanos u oír con oídos humanos. Pero en verdad, la fe de esta iglesia llamada católica está enraizada solamente en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La salida de Lutero de la Iglesia Católica ah, se conoció como la Reforma y fue el punto de partida para la primera Iglesia Protestante, la Iglesia Luterana. Después comenzaron otras Iglesias Protestantes cuando sus líderes no podían ponerse de acuerdo en lo que cada uno creía era la verdad. En los siglos subsiguientes, a menudo debido a desacuerdos sobre lo que era verdad y cierto, los líderes se separarían y formarían otra Iglesia más. Hoy todavía hay una sola Iglesia Católica y más de 27.000 Iglesias Protestantes distintas en el mundo. Mientras otras iglesias a través de los siglos se han alejado de algunas de sus primeras enseñanzas y convicciones de fe, la iglesia católica no lo ha hecho. Y yo descubrí al menos 99 veces, y descubrí en cada caso que la iglesia católica era fiel a las escrituras. Solamente la iglesia católica era totalmente fiel a las escrituras. Qué impacto tan agradable para mí. La iglesia católica, como la conocemos hoy, nos ha llegado en una línea ininterrumpida desde los apóstoles. Jesús puso su iglesia en manos de meros seres humanos en la seguridad de que aún las puertas del infierno no la vencerían. A través de los. Otra, otra de las cosas que tengo que poner en mi listado de, de cosas a averiguar es la vida de, del Papa Juan Pablo II. Tengo entendido que fue un titán, que fue un crack. Uh, es otra de las cosas que tengo en el listado de, de, de cosas que tengo que averiguar. Los papas no han dictado nuevas revelaciones, sino simplemente preservado y protegido las verdades que les habían sido entregadas por los sucesores de Pedro. Hoy hay más de un billón de católicos que hacen de esta iglesia la mayor del mundo. Los sacramentos son parte esencial de la verdad. Ellos darán las gracias necesarias para verdaderamente crecer en santidad y para sostener a los fieles a través de las luchas y agobios de la vida diaria. En el bautismo nos purificamos. En la confirmación recibimos al Espíritu Santo. En el matrimonio recibimos la ayuda de Dios para compartir nuestra vida con un compañero. En el sacerdocio recibimos los regalos para guiar y alimentar al pueblo de Dios. En el sacramento de los enfermos recibimos sanación. En el sacramento de penitencia o reconciliación recibimos el perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día tenemos que traer a alguien, siempre digo lo mismo, ¿no? Ustedes después me tienen que ayudar a recordar. Un día tenemos que traer a alguien para hablar acerca del, del sacramento de la extrema unción. Una vez hablando con el padre Javier Olivera Rabasi, y él me contaba de que es impresionante eh, la cantidad de veces en las que un enfermo ya en sus últimos momentos de vida eh, estás guardando la, la llegada del sacerdote para recibir el sacramento y en el momento en el que lo recibe el, el, la persona parte muere dice que es como que Dios aguarda y lo sostiene en vida hasta el momento en el que recibe el sacramento. Y cuando recibe el sacramento dice que la persona muere. O sea, si no encontrás una relación espiritual entre el hecho, el acontecimiento, con la partida de la persona, ese es un tema que me quedó ahí en el tintero. Tengo un montón de cosas que tenemos que ir tratando a medida que el tiempo vaya pasando. En la celebración de la Eucaristía, el Santo Sacrificio de la Misa, recibimos la Sagrada Comunión, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el sacramento que Él instituyó con sus propias manos horas antes de morir. En la última cena, Jesús dijo la primera misa. Bajo las formas de pan y vino, Él dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre para comer y beber. Les dijo que hicieran esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia Católica hace todos los días alrededor del mundo. Para algunos de nosotros, llegar al hogar es una reunión alegre, un reavivar del fuego que una vez teníamos en la juventud. Para Jeff Cavins, venir al hogar significaría regresar a un lugar que él creía haber destruido. Representaría tratar de reconstruir algo que él creía había desaparecido para siempre. Él habló con otros que ya habían decidido regresar a la iglesia. Le sugirieron que se pusiera en contacto con el pastor de cuando era niño. Hablé por teléfono con Scott Hahn. Me sugirió que hablase con el pastor de mi niñez. Y yo le dije, bueno, es que mi, mi pastor ahora es el obispo Dudley. Y me dijo, ¿quién? Oh, él es fantástico. Llámalo. Es maravilloso. No todos los días uno agarra el teléfono y llama al obispo. Así que esperé un par de semanas. Leí más y por último agarré el teléfono y llamé a Sioux Falls en Dakota del Sur. Yo no había oído la voz de él desde que tenía 14 años. Nos mudamos cuando eso a otra parroquia y yo no estaba muy involucrado. Pero por el teléfono oí una voz que decía, Monseñor Dudley al habla. Y le dije, le habla Jeff Cavins. Él me contestó, Jeff Cavins, el hijo de Robert. Sí, le contesté, tú fuiste monaguillo. ¿Cómo estás? Le dije, bueno, bastante bien. Ahora soy pastor protestante. A lo que él dijo, y cómo es eso? Yo le expliqué y me dijo, bueno, ¿y cómo te va? Se me hizo un nudo en la garganta hasta que al fin le dije, monseñor, he estado estudiando mucho y quiero regresar al hogar, pero no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ni siquiera sé si la iglesia me recibiría. Yo no sé en qué voy a trabajar. Él me dijo, Jeff, pudieras venir aquí, pasarte un tiempo con nosotros. Le dije que sí y tomé un avión para Sioux Falls. Para mí esta era la prueba de si la iglesia me recibiría de nuevo, si mi pastor de la infancia, que ahora era obispo, me abrazaría o me rechazaría. Me bajé del avión y allí estaba él. Ahora era un hombre mayor, algo encorvado. Me abrió los brazos y me dijo, bienvenido al hogar. Eso me emocionó. Después que el obispo me recibió en el aeropuerto, hablamos durante dos días sobre mi regreso a la iglesia. Un bueno, señor Dudley me dijo que tenía que decir a los superiores de mi iglesia lo que estaba sucediendo. Me reuní con el primero de los superiores y le dije que estaba, bueno, que necesitaba hablarle en privado. Yo he estado estudiando mucho y probablemente usted haya notado que recientemente he predicado sobre los sacramentos. Y le dije, yo creo que voy a regresar a la iglesia católica. Él me miró y me dijo, pues, verás, lo mismo nos está pasando a nosotros. Es más, hemos estado rezando el rosario en grupo por la noche. Yo pensé, ¿qué? Fui al siguiente superior y le dije lo mismo, y él me dijo, tú no vas a creer esto, pero por las noches cuando me desvelo he estado rezando el rosario. Yo me dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Terminé diciéndoselo a todos mis superiores y fue muy emocionante para ellos saber que su pastor estaba pensando en irse para la iglesia católica. Nuestra iglesia católica era como en un 50% de excatólicos, así que naturalmente la gente me miraba. Nos está diciendo que todos debemos regresar, que hicimos mal en irnos. Yo nunca dije que nadie estuviese equivocado. Ellos se fueron por las mismas razones que yo. Y alguien le extendió una mano. Pero terminé por decírselo a toda la congregación. Y esta fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Poco me imaginaba yo cuando empecé a buscar más y más la verdad de que yo tenía hambre de familia, hambre del Papa Juan Pablo II, hambre de oírlo, el deseo de tener un padre. Poco me imaginaba yo que Dios me estaba regresando a una relación total con mi padre terrenal también. Aunque nadie podía saberlo en este momento, la parte más difícil del viaje espiritual de Jeff todavía estaba por recorrerse. La etapa final de este difícil paso de regreso a la Iglesia Católica comenzó cuando se estaba preparando para un viaje a Israel y recibió una llamada a medianoche. El día antes de salir para Israel, mi madre vino de Minneapolis a Dayton, Ohio, para quedarse con nuestra hija mientras mi esposa y yo íbamos con esos peregrinos de todo el país. Mi padre había tenido cirugía de las arterias cuando tenía 48 años. Habían pasado 12 años y a todos nos preocupaba su salud. Como hijo, uno siempre está preocupado de una llamada a medianoche. Pues bien, esa llamada fue a las 3 y 48 de la mañana de un hospital en Idina, Minnesota. Mi madre entró corriendo a mi habitación. Jeff, papá ha tenido un ataque al corazón. Yo sentí que el mundo me venía abajo. Traté de averiguar cuán grave había sido. Llamé al hospital. Estaba en cuidados intensivos. ¿Debía ir a Israel? ¿Debía ir a Minnesota? ¿Qué debo hacer? Al fin conseguí hablar con mi padre. Sonaba débil. Le pregunté, ¿cómo va todo? Aún no sabemos, me dijo. Pero estaré bien. Papá, no sé qué hacer. No sé si ir a Israel o no. Y él me dijo, anda y vete. Pero antes de irte, quiero que me hagas un favor. Ocúpate de tu madre y de tu hermana. Y pensé, esto es serio. Tengo que ir a verlo. Y le dije, papá, voy para casa. Mi lugar está a tu lado. Yo tengo quien se haga cargo de llevar la excursión. Fui para Minnesota con mi familia. Mi padre fue operado nuevamente y la noche antes de que fuera para la casa yo llamé a un viejo amigo, un consejero profesional. Yo había sido su pastor y le dije que necesitaba hablar con alguien. Estoy tomando algunas decisiones, le dije, algunas decisiones graves en mi vida y necesito saber si estoy loco, necesito hablar. Él me dijo, ¿qué te pasa? Le dije que estaba pensando volver al catolicismo, a lo que me contestó, sí, necesitamos hablar, ven. Fui y comencé a contarle todo desde el principio. Y cuando le dije que le había gritado al obispo en Dakota del Norte diciendo, estoy harto, ya no soy católico. José Andrés dice, la iglesia, la iglesia católica es lo máximo. Tantas cosas por saber, vidas de santos, conversiones apologistas y nos debes más de Virgen de Guadalupe. Ojo, un abrazo, gracias José, te mando un abrazo grande y gracias por el super chat, gracias. Eh, eso de las enfermedades fuera de broma también es un tema, es un tema, es un tema. Eh, porque muchas veces cuando uno, cuando, cuando, cuando uno está para tomar decisiones y demás... Hay ciertos grupos protestantes, no todos, pero hay ciertos grupos protestantes que entienden de que Dios toma represalia, ¿no? Eh, y es como que, bueno, si, si te enfermas o te pasa algo, le pasa algo a, a tu círculo, a algún allegado y demás, es porque Dios te está castigando por haber apostatado, ¿no? Y cosas por el estilo. No todos creen esto, para nada. Pero hay círculos cristianos protestantes evangélicos que así lo creen. Y, y eso es también un tema a tener en cuenta. Eso es también un tema a tener en cuenta. En ese momento mi amigo West se impresionó y me dijo, Jeff, tu actitud la definiré en una palabra. Una sola palabra. ¿Cuál? Le pregunté. Rebelión. ¿Rebelión? ¿Por qué? Y entonces me dijo, te has rebelado en contra de tu padre y de la Iglesia Católica. Y cuando me dijo eso fue como si se cayeran vendas de mis ojos. Y me vi como realmente era. Como un joven bueno que quería hacer cosas buenas para Dios, pero que me rebelaba contra mi padre y la Iglesia Católica que me habían alimentado durante los años de mi crecimiento. Empecé a llorar. Recuerdo que me cubrí el rostro con las manos diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces mi amigo me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Necesitas pedirle perdón a tu padre. Y yo le dije, sí. Pero no sé cómo podré hacerlo. Volví a casa. Mi padre salió del hospital. Al día siguiente bajó a desayunar. Nos sentamos a la mesa mi madre, mi padre, mi esposa y yo. Y supe lo que tenía que hacer. Quería decirle a mi padre que yo deseaba regresar al hogar de la Iglesia Católica, que había estado estudiando y estaba convencido teológicamente, bíblicamente de la fe católica. Papá, ¿puedo hablarte de algo? Sí, me dijo. Yo no sabía cómo empezar. Entonces, me dijo... Eh, ¿Qué te pasa? Le dije, tengo que hablarte de algo que... Y me dijo, Jeffrey, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? Pero yo, todo lo que podía pensar era en todos esos años, el enfrentamiento, cuando él me pegó, yo en el piso, todas las veces que me dijo que él no quería hablar más de eso. Uno siempre quiere que su padre lo considere. Pero todos esos años yo me sentía que él no me tomaba en serio. Solo lo miré y aún no podía hablarle. Hasta que al fin le dije, papá me he rebelado contra ti. Y lo siento. Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, tú no sabes lo que esto representa para mí. Cuando tu madre y yo nos casamos, yo me convertí al catolicismo. Y tuve una discusión con mis padres. Ellos murieron y nunca pude solucionar esto, pero tú y yo hemos solucionado esto. Si es que vamos a descargar nuestros espíritus, hijo, yo necesito hablarte también. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, "¿Recuerdas la noche antes de que te fueras de casa?" Sí, le dije, nunca lo habíamos hablado. Pero le dije, "Sí." Y me dijo, "Siento mucho haberte pegado. No sé qué me pasó esa noche, pero he pensado en esto todos los días y es algo que me destruye." Lo siento, de veras, pero lo que más me ha molestado fue lo que me dijiste después y que no he podido borrar de mi mente. Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué no lo recordaba? Y entonces me dijo, cuando estabas en el piso, me gritaste, ya yo no soy tu hijo. Y eso me ha destruido todos estos años. Yo recordé haberlo dicho y entonces pensé, ¿pero cómo pude haber sido tan cruel? Lo miré y con lágrimas en los ojos le dije, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre y yo te quiero. Nos abrazamos y los años de dolor empezaron a disolverse. Años sin perdón empezaron a desaparecer. Y desde ese día hasta ahora no hemos dejado de hablar sobre Jesús. Esto ha abierto para nosotros una vía de conversación sobre Dios que siempre quise tener, pero mi rebeldía y terquedad se interponían. Yo dejé la iglesia por rebeldía, no por la verdad. Regresé buscando la verdad. Recuperé esa relación con mi padre y mi familia. Así que el Señor realmente me ha traído al hogar en todos los aspectos. Jeff Cavins, junto con Scott Hahn, Marcus Crowdie y Larry Lewis y su esposa Joera, descubrieron la plenitud de su cristiandad en solo una iglesia, la iglesia católica. Les tomó años de oración y discernimiento, un viaje lleno de dificultades y luchas, pero que al fin les trajo gran alegría, paz y una unión más íntima, más estrecha con Cristo. Todo... ¿Saben que Una cosa, nunca. Va, lo he aclarado en alguna oportunidad, pero voy a aprovechar para aclararlo nuevamente porque eh, se da la ocasión, dado lo que está contando eh, el, la voz en off, está bien. Um, mucha gente, muchos evangélicos, es como que están enojados y dolidos conmigo porque inmediatamente, y, y quizás hay católicos también que no entienden esto, y quizás hasta sospechen de cuál ha sido mi proceder. Explico. Uh, se preguntan, dicen, ¿cómo puede ser que un día dice, me hago católico y al día siguiente comienza a compartir contenido católico? O sea, es como que fue todo muy tan inmediato, tan inmediato que hay gente que duda respecto a las intenciones, respecto al trasfondo, a la motivación que hay detrás. Y yo quiero explicar una cosa. L Los procesos no son de la noche para la mañana. La asimilación de ideas no son de la noche para la mañana. No es que un 17 de octubre yo creía que era con todo mi corazón evangélico y el 18 me levanté y dije me hago católico y el 19 com comencé a compartir contenido en defensa de mis creencias eh, católicas. Las cosas no suceden de esa manera. De hecho, para los que me siguen hace tiempo sabrán de que yo hacía ya más de un año que venía pensando mi fe evangélica y venía creyendo cosas que eran propias del catolicismo. Yo ya no creía en la sola escritura, creía en el purgatorio, creía en la tradición. Eso no pasó de la noche para la mañana. Yo ya venía hace mucho tiempo creyendo estas cosas. Y quizás lo que me faltaba no era argumentos, no era información, no era conocimiento. Lo que me faltaba era... Ese, ese, ese paso de la voluntad, esa, esa otra parte del aspecto humano, porque el ser humano no se limita a ser simplemente una cuestión, un, un ser intelectual, un ser racional, sino también está la voluntad. Y, y, y el último paso que a mí me tocó dar fue el paso de la voluntad. Pero, en cuestión de creencias, yo ya creía todo lo que era necesario para ser católico. ¿Por qué aclaro esto? Porque la gente luego se pregunta, se cuestiona y dice, che, pero ¿cómo puede ser que de la noche para la mañana el tipo empiece a compartir contenido respecto al catolicismo? Es que yo ya hace mucho tiempo venía creyendo estas cosas. Y es como que de repente, al decir, eh, me hago católico, es como que tenía la vía libre para decir, che, la sola escritura es falsa. Che, hay que creer en la tradición. Che, hay que creer en esto, hay que creer en lo otro, hay que creer en lo otro. ¿Pero por qué? Porque una vez que yo ya había dado el paso de la voluntad, todo aquello que yo previamente ya creía, ya tenía vía libre para decirlo y presentarlo y decir, che, muchacho, la sola escritura no tiene ningún tipo de sentido por esto, esto, esto y esto. ¿Se está entendiendo? O sea, no fue algo de la noche para la mañana, fue un proceso. Y las creencias, mucha gente, mucha gente realmente puede dar fe. De esto. Eh, las creencias yo ya las tenía. Yo ya las tenía. Era el paso de la voluntad que me faltaba. Entonces, cuando la gente se pregunta y muchas veces me cuestiona, pero ¿cómo puede ser que de la noche para la mañana te haces católico y ya empezás a compartir contenido católico y cosas? Es que intelectualmente yo ya era católico. Intelectualmente ya era católico. Yo ya había abrazado los dogmas de fe católico los había abrazado de hecho a los poquitos días cuando me reúno con el padre Javier Olivera Rabasi nos ponemos a charlar y él me dice che no te hace falta nada creer para ser católico y es que justamente me pasaba eso o sea no era un teólogo no lo soy no lo soy pero lo que, las creencias necesarias para ser católico yo ya las tenía y las había abrazado intelectualmente yo ya estaba convencido entonces por eso es que de inmediato me faltaba eso, me faltaba el paso de la voluntad y por eso de inmediato cuando yo ya dije soy católico, hice y dije, bueno, ahora voy a compartir mis creencias. ¿Se entiende? Entonces, eso eso vale la pena aclararlo porque hay un montón de gente, principalmente los evangélicos que dicen, "Ah, pero Ahora que te volviste un antiprotestante. Anti no, no es que me volví un antiprotestante. Es que creo que esta es la verdad. Intelectualmente yo ya estaba convencido y necesito exponerla. ¿Por qué? Porque si no va en contra de mis principios y voy en contra de lo que Dios desea que se comunique la verdad. Entonces yo no es que soy antiprotestante de la noche para la mañana ni nada por el estilo. No, y de hecho no me considero tampoco un antiprotestante. Me considero alguien post verdad. O sea, no posverdad en el sentido cultural, sino que estoy en pos de la verdad, que me considero alguien que desea y necesita, porque es una obligación moral, comunicar la verdad. Y si en ese deseo, en, ese, en esa motivación, tengo que mostrar que el protestantismo es falso, discúlpenme, pero es parte de la verdad, es exponer el error. Parte de la verdad es exponer el error. Entonces, no es que sea un anti-protestante, no, para nada, sino que siento el ferviente deseo de comunicar la verdad. Y si la verdad va en contra de las creencias que vos tenés, eso no me vuelve un anti-algo, sino, discúlpame, es, es consecuencia de la verdad. ¿Se está entendiendo? Entonces. Lo quería, lo quería aclarar por las dudas a eso, porque mucha gente se puede preguntar, ¿por qué empezaste de la noche para la mañana a compartir contenido eh, católico? Y puede, puede malinterpretar mis intenciones. No es que yo intelectualmente ya estaba convencido. Todo a través de las poderosas gracias de los sacramentos. Pero estas historias no son anécdotas aisladas. Hay miles de otras similares, solamente en años recientes. La Coming Home Network ha hecho contacto con más de 350 ministros, clero y académicos protestantes que se han convertido al catolicismo. Y en estos momentos hay muchos otros que ya están en camino de regreso a la fe católica. Pero, ¿qué es lo que tiene la Iglesia Católica que está atrayendo a tantos protestantes ahora? Quizás el padre Richard John Newhouse, quien por 30 años fuera un prominente pastor luterano y ahora es sacerdote sí, católico, mirecia, sí, es quien mejor lo explica es la plenitud de la verdad lo que hace a la iglesia católica tan irresistible para mí encontrar la verdad en este confuso y complicado mundo nuestro no es siempre fácil pero la verdad está allí y ha estado ahí por dos mil años para que todos la encuentren o redescubran es el regalo de dios a su pueblo y una perla oculta que todavía no ha sido descubierta por muchos protestantes y católicos por igual todos tenemos la libertad de escoger. La Iglesia Católica no nos presiona, pero es la verdad en su plenitud la que atrae. Uno debe abrir su corazón y examinarlo profundamente. El apóstol San Pablo en una época peleó contra los primeros cristianos, pero vio la luz de la verdad y renunció a todo para convertirse en un ardiente defensor de la fe. Estos hombres han hecho algo parecido con un celo y amor infinitos por la misma iglesia que el propio Jesús comenzó hace dos mil años. Ah, está acá nada más. Muy lindo el documental, eh. Muy bueno, muy bueno. Creo que... Va, no sé, eh, ustedes me habían recomendado eh, Canales Católicos... Uh, se tendría que contribuir con, con, con esta clase de documentales, pero un poco más eh, actuales, ¿no? ¿no? No sé si deben haber, seguramente deben haber, pero eh, no los conozco. Seguramente deben haber, pero no los, no los conozco. Me quedo dos minutos más acá con ustedes. Gracias, tenemos más de 700 personas en línea. Un abrazo grande a todos los que se van sumando. Espero que este contenido les guste. Eh, gracias a todos. Si me pueden regalar un like en el video y si no estás suscrito, suscríbete que es parte de eh, lo que necesitamos para, para poder alcanzar más gente. Che, gracias. Acabamos de pasar las 136 mil personas, suscriptores. Eh. Ya tenemos más de 136 mil suscriptores. Probablemente, si Dios nos ayuda, primeros días de junio o finales de mayo, lleguemos a los 140.000. Estamos ahí. eh. Gracias. Eh, Capi, vos, vos, sos, vos, sos, vos sos el. Vos sos un ángel que Dios me mandó, no sé. Siempre facilitando todos los, los, los links, el, el CAPI. Te, te mando un abrazo, querido amigo. Eh, dice, te hice llegar un obsequio por Telegram. Dice, Centro de Difusión Teológica. A ver, voy a abrir el Telegram. Che, me agarró un hambre, marca acme. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, Telegram, 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 tel Telegram. Acá está. Centro de Difusión Teológica. ¿Quién es? Ah, acá, pará, 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 acá me mandó un mensaje. Ah, acá me mandó un mensaje. Los que no están en Telegram, súmense al Telegram que, 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 que nos comunicamos cuando hacemos reacciones de video. El domingo vamos a hacer reacciones de video del público. Así que el domingo estate atento porque vamos a iniciar una transmisión y con el Telegram, en el grupo de Telegram, voy a recibir videos que ustedes nos manden para reaccionar. ¿Está bien? Dice: por algunos años, no, no sé si lo puedo leer en voz alta. Sí, calculo de que sí, lo puedo leer en voz alta. Sí, sí, lo puedo leer en voz alta. Dice, eh, dice lo siguiente, por algunos años hemos realizado un ambicioso trabajo de exégesis sobre Mateo capítulo 16, verso 18, en un libro. A ti te voy a regalar la versión electrónica, muchas gracias. Mencionaste en el stream que te interesaba el tema del ministerio petrino por partes, estructurado por separado. Y creo que algo así hemos hecho. Mirá qué bueno. El documento tiene contraseña. Ahí me lo, no lo voy a decir públicamente, obviamente. Es un placer haber encontrado tu canal. En YouTube estoy como centro de difusión teológica. Bendiciones. ¡Crack! Gracias. Muchas gracias. Me lo voy a, me lo voy a descargar. ¡Qué buena onda este trabajo! Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ¡Qué buena onda! Es algo, que, es algo que también me tengo que meter de lleno, paso a paso, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Mientras tanto, le estoy tratando, estoy tratando de entender la, la, la tradición, le estoy metiendo duro al tema de la tradición. Es un, creo, creo, desde mi humilde punto de vista, ustedes como católicos, díganme, eh, como católicos ya con experiencias, ¿no? Diga, díganme si, si estoy equivocado o estoy en lo correcto, pero creo que el tema de la tradición es lo más complejo que hay en el catolicismo. De lo poquito que conozco y de lo poquito que he visto, el tema de la tradición es el tema más complejo que hay en el catolicismo. Pa para mí, eh, capaz que mañana digo, no, mira, la verdad es que profundicé en otro tema y, y, y resulta, que resulta que es otra cosa, es otro el tema. Para mí, el tema más complejo es el de la tradición. Y, y el tema más rico y, y clave, ¿no? Y clave, clave, clave. Abre el audio que te mandé por Telegram. Aún no los. Ah, cierto. A ver, Shair me mandó un audio por Telegram. A ver, para. ¿Dónde está Shair? Saludo para artista desconocido. A ver, para. A ver. Che, lo puedo poner al aire, ¿no? No vayas a hacer cosas que. Querido Santiago Alarcón, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Permíteme expresar mi admiración por tu valentía al seguir el llamado de nuestro Padre Celestial y al buscar siempre la verdad y la sabiduría divina en tu vida. Que el Espíritu Santo te ilumine en todo momento y te guíe hacia un camino de fe cada vez más profundo y auténtico. En este mundo lleno de desafíos y dificultades, es una bendición contar con almas valientes y comprometidas como la tuya, que buscan siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre, Santiago. Que Dios te bendiga. Shair, ¿sos vos Shair? ¿Sos vos Shair? ¿El del audio? Ja. Lo más complejo es la escatología católica, pero la tradición es la... Ok, lo más complejo es la escatología católica, dice. Ok, no, la verdad que escatología cero, 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 cero mal. ¿Sos vos, Jair? Es un clonador de voz de Scott Ham. Ah, mala mía, yo no conozco el, el tono de voz de Scott Ham. Uh, mala mía. No, 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 no sabía quién era, no sabía quién era. Mala mía. Bueno, muchas gracias, Jair. Es Scott Ham. Ah, ok, perdón, mala mía, no conozco la tonalidad. Me, me la perdí, me la perdí. No, no conozco la tonalidad. Eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces, mañana no va a haber stream. Vamos a empezar a hacer stream diario al mediodía, como yo hacía en, en Twitch. En algún momento voy a volver a Twitch, porque, porque Twitch te permite algunas cosas que YouTube no. Pero por ahora vamos a hacer todos los streams al mediodía, ¿está bien? De lunes a viernes los streams al mediodía, los sábados nos tomamos un respiro y el domingo por la noche. Los domingos por la noche hacemos stream de reacciones, las reacciones que la gente nos manda en el grupo de Telegram, ¿está bien? Shair eh, tiene un meme. Cuando le pidió matrimonio a la mujer. Bueno, pará, pará, pará. Eh, después, después lo miro, después lo miro. Uh, por último, gracias a los Patreons. Pará, los voy a nombrar. Los voy a nombrar porque siempre, siempre me olvido. Y gracias a, 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 a ustedes eh, también podemos hacer un montón de cosas. Una de esas cosas son los Reels. Eh, gracias por, por compartir los Reels y todas esas cosas. M muchas gracias porque también nos permite llegar a más gente. Uh, los Patreons. ¿Quiénes son los Patreons? ¿Cuáles son los Patreons? Pará, pará, pará. pará. ¿Cuáles son los Patreons? Uh, ¿Dónde los veo? Oh, esto, yo tengo un lío porque te juro que no, no, no sé cómo se usa esta plataforma. No le doy mucha bolilla y, y, y me olvido. No, no sé cómo. Ah, ahí está, José Castillo, gracias, José Castillo. Nidia León, un abrazo grande, Nidia. Arte Otomi, gracias. Kevin Antonio López Armas, no tiene nombre, crack. ¿eh? Te mando un abrazo, gracias. Adolfo Galdamés, gracias. Kelvin Rodríguez, muchas gracias. Leticia. Juan Pablo Esquivel Hernández, Bárbara Pailef y Sequiel Vargas. Muchas gracias a los Patreons. Les envío un saludo enorme y gracias por, por siempre la ayuda que nos mandan. Si alguien quiere colaborar con Patreon, está en el comentario fijado del chat. Muchas gracias, amigos. Eh, bueno, amigos, me voy despidiendo. Recuerden, mañana no tenemos stream, pero el, el domingo tenemos un stream de reacción de los videos que ustedes nos manden por Telegram, por el grupo de Telegram. ¿Está bien? Y por último, por último, la semana que viene voy a tener un conversatorio, barra debate, con un famoso pastor que se los voy a mostrar ahora. Yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, a este pastor. Probablemente muchos de ustedes no lo conozcan porque no, no son habitués del, del mundo protestante, ¿no? Pero. Eh, ay, ¿cómo era que se llamaba? Yo tengo un problema con los nombres, con las caras. Me olvido absolutamente de todo. Eh, Fabio Vierna. ¿Lo conocen al pastor Fabio Ubierna? Es un pastor conocidísimo. Mirá, por dar un ejemplo. Mirá. Te voy a mostrar esto. ¿Me dejas que te muestre algo? Mirá. Lo están viendo, ¿no? Este, este, este video es el último del pastor Fabio Vierna. Fue, entre, fue entrevistado en un canal de televisión. Es muy conocido. Siempre donde va, el tipo está en la televisión debatiendo con, con ateos, con agnósticos. Eh, debate con todo el mundo. Es muy conocido en el mundo evangélico. Uh, y acá lo entrevista. Esta, esta entrevista, fíjense, tiene. ¿Cuántas? Mire, tres semanas, 248.000 reproducciones. Fíjense lo. lo, lo lo popular que es el pastor, ¿no? 248 mil reproducciones tiene la, la entrevista, tres semanitas nada más. Es muy conocido este pastor, muy, muy, muy conocido. En TikTok también siempre está presente, en los streams de TikTok tiene siempre casi mil personas, siempre en vivo. Es muy conocido. Vamos a estar charlando sobre la sola escritura. Así que los invito a todos. Eh, esto va a ser el día, ya ni me acuerdo qué día era. Creo que, si yo no me equivoco, es el jueves. Eh, denme un segundo. Oh, ya les digo. Después, después lo voy, voy a subir a mis redes. Todo, ustedes ya saben las imágenes y todas esas. Jueves, jueves eh, 18 de mayo. O sea, el jueves que viene al mediodía. Jueves que viene al mediodía se va a dar. A las 12 del mediodía. A la hora de nuestro stream, acá por YouTube, en nuestro humilde espacio. Va, va a estar el pastor Fabio Ubierna con nosotros. Miren, presten atención. Con su cuerpo, no es un asunto mío. Puedo decirte lo que considero que está bien y está mal. Pero lo que hicieron estas chicas es, son enfermas mentales. Eh, es, va a ser es un enfermer. desperdicio para el Estado argentino tener que darles de comer durante 30 o 40 años, porque encima son jóvenes. Y van a tener que estar 40, 50 años en la cárcel. ¿Te parece a ti violar y matar a tu hijo? Bueno, ven que es un pastor picante. Es un pastor picante, picante. Bueno, tú acá con debate de ateo digital tuvo debate. ...a todos los amigos que se están conectando ya en ¿Ven? estos este momentos es a la transmisión de Radio Miraflores, la auténtica... Bueno, para mí es real, lo he visto en mi vida, lo veo en la vida de millones de personas. ...de los terremotos, eh, ahora aparentemente ha dejado de... Sí, pero la idea, con absurdo, para, pero no para, como Quisiera una, terminar con la segunda parte. Porque lo que, la gente, lo que se dice en sobre... de comunicación, la gente lo cree. Y creer absurdos, o sea, sustenta lo que dice. O sea, pero quisiera que, terminar. Que sí, que si no le he dejado de, hablar, Dios, usted, terminar, usted me para, tiene que dejar terminar. Para. Bueno, es con este pastor que vamos a estar eh, debatiendo eh, sobre la sola escritura, ¿no? Debatiendo, ustedes ya saben, ¿no? las conversaciones que yo suelo tener. Esa clase de conversaciones vamos a, vamos a tener con, con, con el pastor, con el pastor Fabio Vierna. Así que. El, el jueves y, y es argentino, entonces va a ser algo picante. En algún momento se va a picantear. Con, tengo la mejor, eh, la mejor buena onda con él tengo. En algún momento se va a picantear, seguramente, porque es parte de, de, del folclore, podríamos decir, ¿no? De, 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 del, del diálogo, del vamos y vamos, del pregunta y respuesta. Así que están más que invitados el jueves, va a estar. Eh, ¿Está bien? Eh, ahora sí, Dios los rebendiga, queridos amigos. Los quiero a todos. Son todos relindos. Nos vemos y será hasta el. Eh, domingo domingo el domingo y el domingo voy a voy a ir a esa iglesia la que veíamos recién la catedral y voy a hacer un video y se los voy a, se los voy a mostrar nos vemos chau, chau.